Queremos hacer unas pequeñas observaciones. Primero, pedir al público mantener las cámaras y micrófonos apagados para mejor desarrollo del webinar. Al final del webinar estaremos contestando a todas las preguntas o dudas que puedan tener. En el chat de este webinar pueden ir dejando todos sus comentarios, preguntas y vamos a estar leyendo para el ponente. Como grupo de afinidad, creemos que es importante recordar nuestra historia y llevarla a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad como paraguayos. Es por ello que a través del historiador Oscar Pineda recopilaremos nuestra historia conmemorando la Paz del Chaco. A continuación les estaré presentando un poco de la biografía de nuestro ponente del día de hoy. Él es Oscar Pineda, diseñador gráfico y editorial, es funcionario antiguo del Ministerio de Educación y Cultura, prestó servicio en la Dirección de Evaluación y Orientación en el Centro de Innovaciones e Investigación Educativa, donde fue el responsable de la creación del mayor banco educativo histórico del Paraguay. Actualmente presta servicio en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Enlaces Interinstitucionales del MEC, más específicamente en el grupo de la CNC UNESCO Paraguay. Es miembro fundador y primer secretario del Club de Amigos de la Ópera Platea Lírica y presidente del Centro Paraguayo de Polemología. Es también miembro de las comisiones directivas de la Sociedad de Escritores del Paraguay y del Pen Club Internacional, capítulo Paraguay. En su haber tiene varias obras escritas publicadas por grandes editoriales y para no alargar más, creo que podemos dejar ahí su biografía. ¿Qué te parece si empezamos, Óscar? ¿Tu micrófono está encendido? El micrófono apagado en la pantalla. Les pedimos un momento mientras resolvemos estas dificultades técnicas.
Buenas, Oscar. Tenés que presionar en el botón donde está marcado tu. Ah, ahí está, justamente, por fin encontré. Estamos. Bueno, por fin hemos sanado el pequeño problema técnico que teníamos, y eso me pasa por no conocer este programa, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? ¿Podemos empezar? Hola, hola. Sí, claro. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Hoy se conmemora, tenemos una fecha muy, pero muy importante, que es evidentemente la Paz del Chaco. Este momento fundamental de nuestra historia, un momento crucial en donde dos pueblos hermanos se enfrentaron en una guerra sanguinaria durante 3 años. La guerra es evidentemente una de las cosas peores que le puede llegar a ocurrir justamente a una nación. Es prácticamente para muchos sociólogos el momento de la prueba suprema, porque cuando dos naciones se enfrentan, ¿verdad? Cuando una nación entra en guerra, es donde se ve la disciplina, la unidad, el patriotismo, varias de las virtudes morales, virtudes espirituales que prácticamente son proclamadas desde un inicio para cada nación. Pero por otro lado tenemos también justamente que es la muerte del derecho del otro, evidentemente, ¿verdad? Porque si bien justamente desde chico se nos enseña al no matarás, de repente, de la noche a la mañana, cuando comienza una guerra, eso se vuelve válido. O sea, el soldado de este lado puede matar al soldado del otro lado sin que eso tenga ningún tipo de repercusiones legales. O sea, la muerte del enemigo se vuelve legal, no solamente, ¿verdad? Legal, sino que un imperativo nacional. Bueno, esas son las trastocaciones. Por eso es que la guerra es tan interesante, porque es una verdadera paradoja, prácticamente, ¿verdad? A todo lo que nos han enseñado desde pequeño, desde chico. Lo que la mayoría de las religiones también positivas justamente nos enseñan, ¿verdad? Moralmente, ¿verdad? Que la vida es lo primero. La vida también es lo primero dentro del punto de vista de los derechos humanos. El primero de los derechos es la vida. Evidentemente no pueden existir otros derechos antes que la vida, porque uno necesita la vida para poder realizar, para poder accionar en los otros derechos. Evidentemente, la vida lo es todo. Y la vida es tan importante, ¿verdad? Que solamente tenemos uno y solamente no es un elemento que podemos ir a un supermercado a comprar, ¿verdad? Me falta vida y me voy a comprar. No, lastimosamente somos seres biológicos y somos seres finitos completamente en ese sentido. Lo que nosotros podamos hacer o no en ese contexto de la vida que nos dan, ¿verdad? Es otro elemento. Lastimosamente, la guerra en sí, ¿verdad? No siempre depende de una persona, del individuo. La guerra es algo muy interesante porque en realidad es una violencia colectiva. O sea que se hace en conjunto, se hace de una forma estadual. La guerra es un elemento destructor. El hombre o sea, la sociedad alaba al hombre constructor en la época de la paz, el hombre que es capaz de hacer grandes obras, de levantar hospitales, colegios, caminos, etcétera, etcétera. Ese hombre es alabado y es enaltecido. Pero sin embargo, en la época de la guerra, cuando hay la guerra en ciernes, cuando ya comienzan las batallas, eso se trastoca. O sea que el que es alabado es aquel el que es capaz de destruir más del otro lado, ¿verdad? Eso es evidentemente, ¿verdad? Entonces, tiene paradojas así muy interesantes. Por eso justamente yo desde todo punto de vista, ¿verdad? Hoy en este relato, en esta historia, en este conversatorio, esta charla que vamos a hacer sobre la Guerra del Chaco, no voy a entrar tanto en lo que sería más o menos un relato sucinto de la Guerra del Chaco en sí. Porque eso se puede encontrar en cualquier libro. Yo puedo agarrar a cada uno de mis libros, el libro de Historia del Paraguay, por ejemplo, y les puedo contar de punta a punta sobre la Guerra del Chaco, cronológicamente inclusive, y me parece que eso no es el quid de la cuestión. Cuando uno ya leyó los libros de la guerra, cuando uno ya conoce lo que es la guerra y todo lo demás, entonces se pasa a otra fase, que es la fase de elaborar criterios, de poder justamente filosofar sobre ese hecho trascendente dentro de la historia de la humanidad y dentro de la historia del hombre.
Y de acuerdo a eso, uno va desgranando otras ideas y otros pensamientos de acuerdo a las acciones. Algunas son en el plano objetivo y otras son en el plano totalmente psicológico, filosófico y a veces hasta especulativo, en el sentido de qué hubiera pasado si tal cosa, ¿verdad? Por eso es que vamos a tratar de ver más o menos desde ese punto de vista antes que el relato sucinto de la guerra, ¿verdad? De la guerra del Chaco en sí. Bueno, ¿qué es lo que recordamos hoy? Hoy recordamos la paz del Chaco. La paz del Chaco fue justamente a eso del mediodía del 12 de junio de 1935. Los cancilleres, los delegados paraguayos y argentinos, perdón, paraguayos y bolivianos en la Argentina, en Buenos Aires específicamente, llegaron a un acuerdo y firmaron el protocolo de paz por el cual el 14, o sea, tendría que ser este domingo, ¿verdad? Recién ahí, ¿verdad? Se tendría que llegar a un alto al fuego, al mediodía también, al alto del fuego, ¿verdad? En todo el frente de batalla. Por eso es que decimos que la guerra duró 3 años, porque la guerra comenzó exactamente el día que Moscoso llegó a la Laguna Pitiantuta. Y el día que la Laguna Pitiantuta, que ellos le denominaron después Laguna Yukisaca, y era una donde había un pequeño destacamento paraguayo en la orilla este, y que fue atacado por Moscoso. Moscoso llegó el 14 y en la madrugada del 15 atacó el destacamento paraguayo. Y ese fue el motivo por el cual en realidad comenzó la guerra. O sea, ya había una tensión de varios años, inclusive con Bolivia, pero el hecho fundamental, la chispa que encendió la guerra, fue Pitiantuta. Y después, ¿verdad? Vinieron justamente la toma de los otros fortines por Bolivia y también Paraguay, ¿verdad? Se prestó a la gran batalla que fue el que muchos califican el inicio de la guerra, que fue justamente la gran batalla de Boquerón. Pero la guerra en realidad comenzó justamente entre el 14 y el 15 de junio de 1932. Y exactamente hubo el alto al fuego, o sea, se llegó a ese acuerdo, era el 12 y el alto al fuego fue el 14. Y eso fue exactamente, entonces nos da en puridad, ¿verdad? Prácticamente 3 años redondo, prácticamente. O sea, la guerra duró 3 años redondo. Se llegó a eso, ¿verdad? Y entonces desde ese momento trataron justamente de resolver las diferencias que se tenían, ¿verdad? Con Bolivia desde otro punto de vista, desde la mesa de negociaciones. En realidad, durante los 3 años que duró la guerra, o sea, y antes también, cuando las tensiones hacían justamente brotar ese momento caliente de la cuestión, ese de que nos vamos a la guerra, no nos vamos a la guerra, la muerte de Rojas Silva, vanguardia, sorpresa, o sea, todos esos elementos que vienen antes, ¿verdad? Y después, en realidad, siempre o casi siempre se tuvo mesa de negociaciones. Siempre se tuvo gobiernos, ¿verdad? Amigos y a veces otros interesados que estuvieron constantemente detrás de Paraguay y de Bolivia para tratar de conseguir justamente, ¿verdad?, de que cesen las hostilidades. Esa es la realidad de las cosas. O sea, no se tiene tanto así como que son dos países que desde el momento que se hicieron la guerra ya no se miraron y se cañonearon y no pasó más nada. No, en realidad hubo muchísimos intentos, podríamos contar unos 20 aproximadamente, fácilmente, de países amigos, de potencias, inclusive de Estados Unidos y de otros, de solucionar el conflicto. Esa es la realidad de las cosas. Pero por supuesto, también en todo esto, en todo este tiempo también teníamos, ¿verdad?, la otra parte, ¿verdad?, que había gobiernos interesados en vender armas, en proveer ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces era una maraña. La guerra es una maraña porque hay intervenciones de todo tipo, algunos buscando la paz, otros, sin embargo, ¿verdad?, poniendo más armas para que la gente sepa matar, se pueda matar mejor, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Pero quiero rescatar, ¿verdad?, lo otro, la parte positiva, de que siempre hubo mesa de negociación, de que siempre hubo personas que estuvieron muy, pero muy interesados en que esto se solucione de buena manera. Evidentemente, la guerra. Los cañones antiguos siempre decía última ratio. O sea, la guerra es la última, el último a lo cual se llega, ya cuando no hay otra salida, ya cuando no hay otra forma de solucionar nuestras diferencias prácticamente. Me hace recordar una película que vi hace un tiempo atrás justamente, en esos momentos previos, ¿verdad?, del ataque norteamericano sobre Irak en la Guerra del Golfo de 1990. Y justamente había una persona que hablaba constantemente con un alto funcionario
iraquí, y justamente para tratar de solucionar el tema de que no haya el bombardeo y que no se inicie la guerra caliente, era de pasar de ese momento de puras amenazas era a la guerra caliente. Y recuerdo bien que le decía uno al otro: tenemos que hablar, no tenemos que parar de hablar, porque cuando dejemos de hablar, las bombas sonarán. Y es cierto, las negociaciones es una de las partes más importantes que puede existir en esta cuestión. Si es que las negociaciones fallan, evidentemente es un gran error de dos sociedades que probablemente hubieran llegado a un arreglo de otra forma. Como les dije, la vida es lo más importante y llegar a la guerra entonces es algo terrible. ¿Por qué tuvimos la guerra? La guerra, ¿por qué llegamos a eso, verdad? Llegamos a un elemento muy, pero muy importante, ¿verdad? Porque en realidad Bolivia desde hacía rato que pretendía el Chaco. Es más, ellos siempre pensaron de que el Chaco era de ellos y nosotros también fuimos en nuestro andarivel de la vida, en nuestro andarivel histórico, ¿verdad? Pensando siempre que el Chaco fue nuestro. O sea, ellos pensaban que el Chaco era de ellos, nosotros pensábamos que el Chaco era nuestro. Nosotros sosteníamos que era nuestro, ¿verdad? Por documentos, porque Asunción se constituyó durante muchísimo tiempo justamente en la madre de ciudades y acá salieron las expediciones que fundaron la segunda Buenos Aires, se fundaron ciudades al viento, se podría decir, y entre ellas estaba, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, que es probablemente la segunda localidad más importante de Bolivia. Es un poco difícil, ¿verdad?, tratar de sostener derechos que eran prácticamente algo colonial, algo inclusive algo vetusto, ¿verdad? Los bolivianos también tenían lo suyo, pensaban de que Bolivia era dueño del Chaco y no de completamente todo el Chaco. Ellos pensaban que su frontera acababa acá enfrente nuestro, aquí donde se unen el Pilcomayo y el río Paraguay, justamente enfrente a Asunción. O sea, Bolivia era limítrofe del distrito de Asunción. Esa es la realidad, o sea, según el pensamiento boliviano. Bueno, y nosotros pensábamos que nosotros éramos los dueños de Bolivia, del Chaco, hasta las estribaciones andinas, o sea, prácticamente pasando hasta el Parapití. Allá, muy en el norte, donde casi comienzan las estribaciones andinas, está un río muy famoso, ¿verdad? Debido justamente a eso y que nosotros, dentro de la literatura que fuimos creando, ¿verdad? De la música también que fuimos creando, siempre le llamamos Parapití y le agregamos Parapití lejano, porque es justamente como una frontera del Chaco allá arriba, y cruzar eso para nuestras Fuerzas Armadas en 1935 fue lo máximo. En ese momento prácticamente nuestras Fuerzas Armadas combatieron ya en un territorio que ni paraguayos ni bolivianos nunca consideramos que era paraguayo. O sea, siempre fue un territorio boliviano, o sea, no fue un territorio paraguayo. Es decir, que no podíamos discutir porque inclusive nuestros más caros anhelos, nuestras más amplias esperanzas, ¿verdad?, de territorio, nosotros nunca hemos tenido, ¿verdad?, algo más allá del Parapití lejano. Y sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas llegaron al Parapití y lo cruzaron y combatieron ya en territorio boliviano en 1935. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con Bolivia? Bolivia venía de una guerra, ¿verdad? Terrible también, pero por supuesto no de aniquilación, una guerra con Chile. Y Chile le había despojado como fruto de esa guerra, disculpen, de su salida sobre el mar. O sea, Bolivia no siempre fue mediterráneo. Bolivia en gran parte del siglo XIX tenía una salida sobre el Pacífico. Ustedes saben que el tema de eso de ser mediterráneo, evidentemente a uno le... A un país le condena a entrar en el juego comercial, en la gran lid comercial, ¿verdad? Con ciertas desventajas. Esa es una desventaja terrible que tiene Paraguay y que también tiene Bolivia. Bueno, Bolivia entonces, como fue, como le cerraron el camino del lado del Pacífico, empezó a mirar hacia el Chaco. Pero para ser sinceros, ¿verdad? Para ser sinceros, Bolivia en realidad ya miraba al Chaco antes de esa guerra. Antes de esa guerra, ellos ya pensaban que ese territorio era de ellos. Ellos, ¿verdad? Mediante esto, ahora lo que estaban queriendo es tener justamente una salida hacia el Atlántico. Pero era una mirada anterior, tanto es así que los primeros roces diplomáticos por el tema del Chaco se remontan, que te tienen registrado, se remontan a la época de Don Carlos, o sea, ya por la mitad del siglo XIX, mucho antes de que Bolivia tenga, ¿verdad?, su guerra en el Pacífico y donde Chile
le cercenó ese pequeño brazo que tenía ahí, que era muy importante, ¿verdad? Porque era la salida que tenían al Pacífico. Bueno, ese elemento, ¿verdad? Fue fundamental. Evidentemente, de lo que era solamente como una especie de reclamo que cada tanto hacían sobre el Chaco, por ejemplo, también cuando se dio el caso este de la, después de la guerra, la guerra de la Triple Alianza, donde nosotros entramos en un litigio con Argentina. Argentina se quería quedar con este fragmento del Chaco, que es la parte sur de Villa Hayes, o sea, en esa parte, ¿verdad? Nosotros, el departamento presidente Hayes, nosotros entramos en un litigio, ¿verdad? Y Rutherford B. Hayes, el presidente Rutherford B. Hayes, norteamericano, que fue justamente el árbitro de la situación, le otorgó a Paraguay. Y cuando eso, ¿verdad? Entró en litigio con Argentina, Paraguay y Argentina entraron en litigio por ese territorio. Y al final del otorgamiento norteamericano de esa zona nuestra, los bolivianos también se molestaron. O sea que era como si fuera, no pusieron otra cosa, ¿verdad? Pero protestaron. O sea que evidentemente es como si fuera que Argentina y Paraguay de repente, ¿verdad?, se disputasen por un territorio, ¿verdad?, que es boliviano, por un fragmento boliviano allá en el sur. Y bueno, y ellos evidentemente estaban con eso desde hacía rato. Ya ha entrado el siglo XX. Ellos entraron en el tema de una política agresiva, una política de colonización de esa zona, pero una colonización de tipo militar. Esa colonización de tipo militar, ¿verdad? Le llamaron pisar fuerte Chaco o pisar fuerte del Chaco. Y fue seguido por varios gobiernos que se pusieron justamente de acuerdo, varios gobiernos bolivianos, ¿verdad? Que aliaron en su política exterior o política de ocupación, ¿verdad? Porque es algo continuado, a pesar de que tenían también tantos golpes de estados como nosotros. Es probable que Bolivia sea en toda Sudamérica el único país que haya tenido más golpes de estado que nosotros, ¿verdad? Ellos tienen también gobiernos muy inestables, no solamente nosotros, a través de la historia. Me recuerdo que un cómico boliviano siempre se presentaba en su show, ¿verdad? Diciendo, soy tal persona, ¿verdad? Soy la única persona que nunca fue presidente de Bolivia. Decía, como tantos presidentes ya tuvieron, entonces él decía, siempre se presentaba de esa forma, soy la única persona que nunca jamás fue presidente de Bolivia. Bueno, ellos también tenían un sueño político turbulento, pero sin embargo, eso no les impidió, ¿verdad?, seguir esta política exterior, ¿verdad?, de ir pisando. Nosotros llamamos política exterior porque consideramos que el Chaco no era de ellos. Ellos le podrían haber llamado política interior porque consideraban de que era de ellos, ¿verdad? El de pisar fuerte Chaco, ¿verdad? Sin embargo, nosotros durmiendo también, ¿verdad?, nuestro sueño intranquilo de golpes de Estado, también justamente de maniobras políticas turbulentas, una gran revolución, ¿verdad?, en el 22 y 23, la más larga, no probablemente la más cruenta, pero sí la más larga, prácticamente nos hacían justamente dar la vuelta, dar la espalda al Chaco. Y entonces, mientras tanto, Bolivia, a pesar que también tenía un sueño turbulento, tenía la intención y la seguía, tenía la voluntad política de la ocupación. Entonces, nosotros, ¿verdad? Siguiendo ciertas cosas, ¿verdad? Entre ellos Eligio Ayala y otros, justamente, comenzaron también a hacer lo mismo que hacía Bolivia. Bolivia fundaba fortines militares, o sea, había una ocupación de tipo militar del Chaco. Entonces Paraguay hizo lo mismo, comenzó a hacer al lado de los bolivianos fundaban un fortín y los paraguayos fundaban otro fortín ahí enfrente, más o menos él lo sabe que así. En ese proceso de fundación de fortines, que dura prácticamente desde el principio del siglo XX, sí, siglo XX, los primeros 10 años, la década de los 20 también, hubo muchos choques, o sea, hubo constantemente escaramuzas que a veces subían justamente. De tono, ¿verdad? Y siempre estaba el tema de las negociaciones y todo lo demás. Teníamos acá embajada boliviana aquí y teníamos también embajada paraguaya, ¿verdad? En La Paz. Esos elementos, ¿verdad? Eran interesantes porque era un camino, o sea, íbamos justamente de acuerdo a esa política agresiva que tenían los bolivianos. Entonces, de a poquito nos íbamos encaminando a la guerra. Y evidentemente, ¿verdad? Entonces, los dos pueblos, o sea, los dos gobiernos, más o menos conscientes, aquellos que de vez en cuando se despertaban del sueño intranquilo y se daban cuenta de lo que estaba pasando, se fueron armando. En realidad, los dos fueron armándose de a poquito para la guerra. En el caso de Paraguay, ¿verdad? Nosotros siempre fuimos un país muy, pero muy pobre, tremendamente pobre. Entonces, si los bolivianos podían comprar 10 fusiles, nosotros comprábamos uno. Esa es la realidad de las cosas.
los bolivianos estaban mucho mejor armados que nosotros. Dentro de ese sueño boliviano, digamos que, de ocupar el Chaco, de expandir justamente su territorio, o si no, ocupar un territorio que ellos siempre consideraron suyo, ¿verdad? No, era una idea muy loca que, digamos, dentro del punto de vista de lo posible. Porque si bien justamente normalmente tenemos el tema de que somos un país más pequeño que Bolivia, no solamente geográficamente, no solamente económicamente, sino que también somos un país con menos población que Bolivia. O sea, Bolivia tenía prácticamente las de ganar. O sea, de buenas a primeras, si uno veía justamente los números contantes y sonantes sobre la mesa, Bolivia tenía las de ganar. O sea que no era una idea tan alocada. O si era una idea alocada, no estaba salido, ¿verdad?, de algunos datos objetivos. Resulta que en 1932, cuando comenzó la guerra, Bolivia tenía 3 millones de habitantes. Y nosotros, el Paraguay, teníamos 1 millón de habitantes. O sea que nos pasaba 3-1. Eso es que si vamos a entrar en un moquete, nosotros somos 10 y ellos son 30. Las posibilidades es que ellos nos hagan pelota, como se puede decir. Entonces, evidentemente, la situación era bastante interesante, porque íbamos a ser apabullados. Para completar la cosa, no solamente nos superaban en número, sino que también estaban mejor armados. O sea, tenían inclusive tanques, tenían armas mucho más sofisticadas que las que nosotros, tecnológicamente hablando, inclusive, ¿verdad? Teníamos más elementos, tenían ellos más elementos que nosotros. O sea, nos podían realmente hacer desastre. Por eso es que también algunos estrategas bolivianos que habían dicho que llegar a Asunción no costaría más que 4.000 soldados bolivianos, a lo sumo, con un ejército de 4.000 soldados, lo que sería la mitad de una división articulada en Occidente, ¿verdad?, y también entre los rusos, prácticamente no estaba tan fuera de foco, digamos, que la idea esa. Hay que tener en cuenta de que el Paraguay en realidad demográficamente ha ido creciendo muchísimo. Nosotros salimos de la guerra de la Triple Alianza con solamente 180 mil personas. De esos 180 mil personas, una población de 180 mil, la mayor parte eran mujeres, y la parte de los varones, ¿verdad?, eran la mayoría ancianos, niños, mutilados, enfermos de guerra. Solamente en ese momento de la historia se pudo haber dado esa famosa paradoja, ese famoso cuento de que en el Paraguay existía 7 mujeres por cada varón. Y solamente se pudo haber dado ante esa situación muy especial como fue evidentemente la guerra de la Triple Alianza. Bueno, el Paraguay fue creciendo otra vez en el tema de la población, y fue creciendo rápidamente, muy rápidamente. ¿Se imaginan? En 1870 teníamos 180 mil personas. Y en 1932 éramos 1 millón. O sea, habíamos duplicado 6 veces nuestra población en 60 años. ¿Y cómo se dio eso? Y se dio de dos formas. Uno es porque justamente después de una guerra terrible, normalmente una población que fue lastimada por esa guerra celebra la paz trayendo hijos al mundo. Eso es algo sociológicamente comprobado. Al final de la Segunda Guerra Mundial parece como que uno en Estados Unidos y en Europa querían llenar los claros existentes y dejados por la guerra, y nacieron, pero era el boom baby, era el tema, porque nacían muchos hijos. Lo mismo pasó acá en Paraguay. Y en Paraguay creció todavía más rápido, porque hay que tener en cuenta que en la guerra del 70, ¿verdad?, murieron familias enteras, desaparecieron familias enteras prácticamente, ¿verdad? Y de repente, de la noche a la mañana, terminó la guerra, ¿verdad?, y había campos, había terrenos, había que no tenían dueño, que no existían prácticamente dueños, ya no existía nadie en la familia, ni el que tenía que heredar, ni nada. O sea, toda la generación, 2-3 generaciones de familias habían muerto. Entonces todo estaba por hacerse. O sea que Paraguay prácticamente casi había desaparecido en todo sentido, físico, demográfico, etcétera, etcétera. O sea, no existía casi el Paraguay en ese momento. Bueno, por un lado, ¿verdad?, entonces los hijos, las señoras, las mujeres, fueron trayendo nuevos hijos al mundo.
Y por otro lado también, justamente en ese periodo, después de la guerra, hasta más o menos casi entrado el siglo XX, el Paraguay admitió un montón de inmigrantes. O sea, llegaron a Paraguay italianos, alemanes, rusos, etcétera, etcétera. O sea, un montón de gente de la Europa superpoblada de aquel entonces vino y recaló en Paraguay. Vino a la Argentina, los italianos, por ejemplo, muchos, muchos en la Argentina y después también a Paraguay. Entonces, tenían, o sea, que ellos tenían casi prácticamente de todo, en el sentido de que se les ofrecía terreno, se les ofrecía tierras, era para venir a cultivar, y como la mayoría de los que se animaban a hacer la aventura eran varones, después también acá era una población mayoritariamente de mujeres. Entonces los italianos venían y se casaban con las mujeres y eso nacían unas nuevos paraguayos, digamos, que iban naciendo, ¿verdad? Con el tiempo prácticamente todos fueron paraguayos porque fueron asimilando, ¿verdad?, las costumbres, la idiosincrasia paraguaya en sí. Fue el renacimiento del Paraguay. Después de estar casi muerto, volvió a renacer. La pregunta es, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, y si Bolivia hubiera atacado y nos hubiera arrebatado y se hubiera posicionado sobre el Chaco, inmediatamente después de la Guerra de la Triple Alianza, ¿qué hubiéramos hecho? Y evidentemente con 180 mil personas y 20 mil hombres que estaban totalmente en una fase de desahucio casi, y sin armas, sin nada, evidentemente Bolivia hubiera ocupado el Chaco sin mayores problemas. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, verdad? Primero, ¿verdad? No pudieron haber hecho seguramente nada hasta 1876, porque hasta 1876 nosotros tuvimos una fuerza de ocupación argentina brasileña particularmente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no creo que Bolivia se quiera arriesgar a una guerra que Bolivia se quiera arriesgar a una guerra contra Argentina y Brasil. Pero después de eso, cuando ya nos dejaron otra vez libre, ¿verdad? Como para con nuestras guerras internas, ¿verdad? Porque las revoluciones y esas cosas nunca nos dejaron del todo, ¿verdad? Ellos podían haber hecho eso, pero en ese momento ellos no estaban interesados en el Chaco y estaban más interesados en la parte justamente del Pacífico. Y entonces era en ese momento en que ellos hubieran podido ocupar el Chaco, estaban envueltos después en una guerra con Chile, ¿verdad? Y Chile les arrebató el brazo del Pacífico. Entonces aquello que en un principio era algo así como un anhelo, un sueño medio lejano desde la época de Don Carlos, ¿verdad? De que el Chaco era de ellos, de repente, después de que se quedaron sin el Pacífico, se volvió un imperativo nacional casi, en el que fue llevado. Políticamente, ellos decían, ¿verdad? Bueno, el único país de los alrededores que tenemos, ¿verdad? Y con el cual justamente necesitamos, ¿verdad? Conseguir algo y con el cual podemos conseguir algo porque es un país más chico que el nuestro, menos poblado que el nuestro y para más tenemos algo que nos pertenece para completar, ¿verdad? Es el Paraguay. Y entonces ellos se comenzaron a fijar mucho en el Paraguay y en el Chaco. Y siguieron esa política de pisar fuerte Chaco. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ellos, evidentemente, la guerra del Chaco se ha sostenido siempre de que fue una guerra entre dos grandes desconocidos. Esa es otra de las cosas esgrimidas muy popularmente, ¿verdad? Inclusive por el presidente Mesa, el presidente boliviano, el expresidente Mesa, que hizo un documental sobre todo esto de 2 horas, espectacular, me encantó su forma de ver las cosas. Y es cierto, los bolivianos encontraron su destino y los paraguayos también, y ahí en plena guerra nos conocimos. Bueno, y eso también, con eso se cumple también una máxima que es muy propia de la guerra, que dice que justamente no existe prácticamente un evento, un fenómeno social más fuerte y más profundamente arraigado en las sociedades que la guerra. La guerra nos ha perseguido siempre, prácticamente. El Homo sapiens es un guerrero nato. Desde que se sabe más o menos de su existencia sobre la Tierra. En la guerra, Bolivia, ¿verdad? Confiaba justamente en su capacidad económica. Ellos siempre fueron más fuertes que nosotros económicamente hablando. Inclusive hoy en día, en que las cosas se han nivelado mucho más y nosotros tenemos Itaipú y tenemos Yacinetá y somos grandes productores también de soja y también con muy buen ganado, Bolivia sigue estando adelante nuestro en la escala del PIB por 3, 4 puntos más o menos, ¿verdad? Ellos nos siguen ganando. ¿Por qué? Resulta que Bolivia era el mayor productor de estaño del mundo.
No, el de América, no, es el mayor productor de estaño del mundo. Ellos tenían muchísimo crédito, muchísimo dinero, ¿verdad? Para poder justamente invertir en algo, pero que es tan, pero tan costoso como es justamente las armas y una guerra. Una guerra es costosísima. Entonces, ¿qué pasa, verdad? La economía boliviana, ¿por qué es tan fuerte y por qué nosotros somos tan débiles? Nosotros, nuestra economía se basa, claro, hoy en día tenemos otros elementos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, exclusivamente en la agricultura y la ganadería. La industria era algo, era pero una parte muy, pero muy pequeña. Mientras que Bolivia tenía su base principal de su economía siempre fue la producción minera. Y la producción minera siempre es algo mucho más rico que lo otro, ¿verdad? O sea que teniendo ellos estaño, teniendo plata, teniendo un montón de minerales que son necesarios justamente para el proceso industrial del mundo, evidentemente ellos siempre tuvieron grandes mercados para sus productos. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que el yacimiento de este tipo de minerales y compañías siempre está ahí, o sea, no se echa a perder con el mal tiempo, mientras que nosotros, por ejemplo, al tener nuestra base agricultora, la agricultura, la plantación se puede fundir con una lava, con una tormenta, o sea, estamos completamente sujetos a los avatares del tiempo, del clima. Mientras que la economía boliviana no. Es más, se estima, ¿verdad?, que los problemas grandes que tiene Bolivia económico, ¿verdad?, no viene tanto de su capacidad productiva, sino que viene más bien por los gobiernos poco felices que han tenido. En realidad, son países relativamente ricos en lo que tienen, ¿verdad?, pero no siempre tienen los mejores gobernantes. Oh, sorpresa, ¿verdad? En eso también somos muy parecidos con los bolivianos, ¿verdad? Bueno. Bolivia prácticamente entonces veía el tema este, ¿verdad? Y que podía tomar, que podía justamente hacernos eso. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Siguiendo esa línea de que el Paraguay es el país de más rápido crecimiento demográfico de la región, nosotros, para darles un ejemplo nomás, con Bolivia, siempre haciendo la comparación con Bolivia y también con otros países de la región. Demográficamente hablando, porque tenemos en cuenta, ¿verdad?, que si tenemos más población, podemos tener más soldados en armas. Bueno, demográficamente hablando, Bolivia en 1932 tenía 3 millones de habitantes. Y Paraguay, redondeando, tenía 1 millón. En realidad, casi 1.990.000, algo así teníamos. O sea, estábamos muy, pero muy cerca, redondeando el 1 millón. Bueno, ¿qué pasa? Ahora han transcurrido 80 y algo de años de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y Bolivia tiene 9 millones de habitantes. O sea, entre 9 y 10, o sea, Bolivia, desde la época de la Guerra del Chaco, creció 3 veces en su población. ¿Y nosotros cómo andamos? Nosotros teníamos 1 millón de habitantes en 1932 y hoy en día tenemos 7 millones. O sea, nosotros hemos crecido 7 veces nuestra población, o sea, 2 veces y medio más rápido que Bolivia en nuestra población. Hoy en día Bolivia tiene 9 millones, 10 millones y nosotros tenemos 7 millones. O sea, las diferencias demográficas entre... realidad. Y también era nuestro crecimiento económico, también parece que hubo justamente un repunte que vino con la población. Y entonces la economía boliviana tampoco es 3 veces nuestra economía. La economía boliviana es algo así como un 20% arriba de la nuestra. O sea, en realidad, en todo este tiempo, Bolivia no creció tan rápido como nosotros, en todo sentido, especialmente demográficamente. El tema demográfico es un poco preocupante, ¿verdad? Porque crecer tan rápido equivale también a más bocas que alimentar. Equivale también justamente a encontrar trabajo para los jóvenes, el desarrollo de vidas humanas, ¿verdad? De que puedan llegar a hacer ciertas cosas productivas con su vida. Bueno, normalmente el crecimiento demográfico de esta forma no controlada tan rápido está asociado normalmente a un bajísimo nivel cultural, que no somos capaces justamente de poder justamente arreglar el tema de tener hijos o no tener hijos. Bueno, ¿de dónde viene este tema de tener hijos? Ustedes saben que si es que, por ejemplo, nos vamos más atrás, ¿verdad? El tema este de la cuestión de tener hijos y no tener hijos,
En las familias de antes, en las familias antiguas, era común tener familias de 10 hijos, de 20 hijos, no, de 10 hijos, de 14 hijos, de 20 no tanto, es una exageración. Aunque hay uno que sé, ¿verdad?, que tuvieron 30, ¿verdad? Pero el encontrar 10 hijos, encontrar 12 hijos en las familias antiguas era algo normal. ¿Por qué se da el tema este de tener muchos hijos, ¿verdad? ¿De dónde viene el tema de tener muchos hijos, ¿verdad? Y eso es en todos los lugares, no solamente aquí, la Alemania nazi. Por ejemplo, era propendía justamente el tema, privilegiaba, premiaba a las familias que tenían muchos hijos. Y prácticamente eso y llegaron a ser muchos, muchos países. ¿Por qué hicieron muchos, muchos países este tipo de cosas? Porque es algo que se llama en polemología, es un poco feo, un poco fuera de lo que sería racional, pero que tiene una cierta lógica. Algo que en polemología se le llama infanticidio diferido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿verdad?, que mientras más hijos tenga un país, tiene más soldados. Entonces, el tener muchos hijos en muchas ocasiones fue justamente algo que fue incentivado por los gobiernos. Todos los gobiernos incentivaban justamente el tema de tener más hijos, porque era tener más soldados. Y eso, por supuesto, ¿verdad?, tenía una lógica, ¿verdad?, de ocupación de tierras. De ciertos lugares, ¿verdad? Por un lado, por otro lado también tenía el tema de que llegado el caso en una justa, en un encuentro militar, ¿verdad? Uno podía poner en la liza, en el campo de batalla, más soldados. Bueno, ese era un problema grande, ese es un problema grande y históricamente, ¿de dónde viene? Viene de este hecho, ¿verdad? De que teniendo más hijos tiene más soldados. Bueno, ¿qué pasa con eso? Resulta que la guerra en sí, si es que la estudiamos en profundidad, la guerra en sí es una eterna guerra entre dos elementos capitales. Dos columnas sostienen el edificio de la guerra. Uno de ellos es el número y el otro es la técnica. O sea, la guerra es en realidad una guerra entre el número y la técnica, desde siempre, desde siempre. ¿Qué es el número? El número es el número de soldados, el número de combatientes que uno puede tener en un campo de batalla y que puede ser inclusive de una influencia psicológica sobre el enemigo antes inclusive de entrar en combate. El otro elemento que es muy importante es la técnica. En la técnica se engloba justamente todos los elementos que uno puede aportar dentro de sus fuerzas armadas. Vienen a ser justamente, tiempo inmemorial, era qué sé yo tengo escudos, tengo caballos de guerra. Tengo lanzas, tengo catapultas, o sea, la técnica está asignada, ¿verdad?, por todos esos instrumentos de guerra que justamente uno utiliza en el momento, ¿verdad?, de entrar en combate. Bueno, entonces el número y la técnica, el número y la técnica, ese péndulo constante que nos ha perseguido siempre. Bueno, eso, sin embargo, se rompió. Pero antes, o sea, cuando uno tiene, por ejemplo, uno tiene que ser realmente un súper estratega, un militar, pero muy, de muy alto tino, de muy, muy, pero muy bueno, para poder revertir una batalla donde el enemigo tiene más soldados que uno. Y si es que los dos están armados, o sea, técnicamente son similares, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿verdad? En uno se equilibra, en otro se desequilibra, y lo más probable es que el que tenga más soldados gane. Hay un tercer elemento no, que es un poco difícil de cuantificar y es el espíritu de la guerra. O sea, que si, por ejemplo, uno tiene, qué sé yo, 10.000 soldados, pero decididos a hacer la guerra, ¿verdad? Decididos así, pero fanáticos para hacer la guerra, para hacer el combate, ¿verdad? Evidentemente le van a ganar probablemente a 20.000 que están dubitativos, que están como que no quieren la cosa, etcétera, etcétera. O sea, esa parte es muy, bueno, y ese tipo de elementos son los que sabe usar un genio de la guerra, un buen conductor de guerra. Bueno, ¿cuándo se rompió el tema de la técnica? ¿Cuándo se rompió el tema, ese eterno entre el número y la técnica? Se rompió definitivamente en 1945. En 1945, por fin, ¿verdad? La técnica venció de forma definitiva al número. ¿Qué pasó en 1945 para que eso pase? En 1945, los norteamericanos lanzaron dos bombas atómicas sobre el Japón, en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945.
Eso fue el sumum de la técnica, evidentemente. Y eso desbalanceó totalmente el tema del número de los soldados. Porque ahora, desde la noche a la mañana, ¿verdad? Teniendo ese tipo de armas, ya no importa que uno tenga más soldados si el otro tiene la bomba atómica o tiene algún arma de ese tipo de destrucción masiva. Bueno, acá en Paraguay nos enteramos muy tarde, ¿verdad?, de que eso había ocurrido y evidentemente los hijos siguieron naciendo en grandes cantidades hasta hace un tiempo atrás, en que por fin dejamos de ser, parece, el país de más rápido crecimiento demográfico de la región. En realidad nosotros somos, hasta hoy en día me parece, el país de más rápido crecimiento inclusive que Brasil. O sea, no en términos totales, ¿verdad? Por supuesto, los brasileños son más de 200 millones, nosotros somos 7 millones. Pero si vemos por familia, ¿verdad?, cuántos nacen y todo lo demás, agarramos 7 millones de brasileños y agarramos nuestros 7 millones, ¿verdad?, y nosotros les superamos a ellos. Somos un país de rápido crecimiento demográfico y estamos ahora, gracias a Dios, más ralentizados. O sea, estamos yendo más lentos, pero hasta hace un tiempo atrás éramos el país de más rápido. En nuestra región, el país de más lento crecimiento demográfico y también va mucho con su población que es muy adulta y con un elevado nivel cultural, es el Uruguay. Para darles un ejemplo, ¿verdad?, en los años 50 Paraguay tenía 1.500.000 habitantes y Uruguay tenía 3 millones de habitantes. Y hoy en día Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes y nosotros estamos por 7 millones. O sea, antes nosotros éramos la mitad de lo que era Uruguay, poblacionalmente hablando, y ahora nosotros somos 2 veces y media de lo que era Uruguay. O sea, Uruguay prácticamente no creció y nosotros crecimos, ¿verdad?, 5 veces, 4 o 5 veces. O sea, le hemos superado tremendamente, ¿verdad? Ellos evidentemente tienen un nivel cultural más alto. O sea, saben cuidar más a este tema justamente demográfico y compañía, ¿verdad? Porque el tema de traer hijos al mundo, ¿verdad?, sin que, así porque sí, ¿verdad?, justamente porque hubo un pequeño error de los elementos que tenían que haber justamente servido para que no pasen eso, ¿verdad? Entonces son justamente problemas que tenemos, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bolivia, ¿verdad?, estaba confiado en su población, o sea, tenía una población mayor, tenía también más capacidad económica. Esta mayor capacidad económica le permitía justamente tener en el Chaco o llevar al Chaco armas, pero que nosotros ni podíamos soñar. Estas armas, entre ellas, era por supuesto el tanque. En los años de guerra, Bolivia fue la dueña de los cielos. Ellos eran los dueños de los cazabombarderos más avanzados acá en la región. O sea, sus fuerzas armadas, nosotros prácticamente no podíamos competir en ciertas áreas con ellos. Gracias a Dios, ¿verdad?, la guerra en el Chaco fue una guerra eminentemente terrestre, de ocupación de territorio. Entonces, el avión puede venir un rato, ¿verdad?, pero después tiene que volver otra vez a su base porque se queda sin combustible. Con todo eso, ¿verdad?, llegaron una guerra bastante interesante, ¿verdad?, porque nos hostigaban cada tanto y de vez en cuando inclusive derribaban algunos aviones nuestros que eran más viejos que lo que ellos tenían. Hay algo que yo sostengo y que es algo especulativo y que yo sé que mucha gente va a saltar, ¿verdad?, que no le va a gustar lo que voy a decir. Pero yo particularmente creo, estoy convencido, ¿verdad?, de que un error del gobierno paraguayo fue haber comprado las cañoneras Paraguay y Humaitá. Hoy en día son prácticamente algo folclórico, tradicional, clásico del Paraguay. Es algo espectacular, ¿verdad? Pero si es que pensamos bien, ¿verdad?, de la forma en la cual sirvieron después, durante la guerra, en realidad sirvieron más como si fueran transportes de guerra, como llevando y trayendo soldados, llevando soldados y trayendo los enfermos y todos los demás. Entonces no cumplieron su función de la cañonera es un elemento de guerra, un elemento de combate, un elemento de primera línea, de potencia de fuego. Y sin embargo, durante toda la guerra ellos no fueron empleados de esa forma, fueron empleados como transporte de guerra. Entonces yo creo que tuvo un error. Bien, muchos dirán, ¿verdad? Y sí, y también tienen razón probablemente que justamente la aviación boliviana nunca jamás se arriesgó a atacar, por ejemplo, a Asunción, o si no, prácticamente a incursionar hacia la zona de Concepción y otros lados, o sea, que a las partes ribereñas, teniendo dominio del cielo por temor a las cañoneras. Es algo especulativo, que supuestamente en realidad las cañoneras cumplieron con una labor filosófica, perdón, disuasiva, una labor disuasiva. Bueno, eso no,
es discutible, ¿verdad? O sea que en realidad la historia tiene esos elementos que son justamente especulativos. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? Yo particularmente sigo creyendo, ¿verdad?, que las cañoneras fueron un desperdicio, ¿verdad? Porque si es que, por ejemplo, trasladamos eso a nuestro tiempo, ¿verdad? Esas cañoneras seguramente habrán costado el equivalente al tiempo de los años 20, 30, cuando vinieron, ¿verdad? De qué sé yo, algo así como 200 millones de dólares, el equivalente a 200 millones de dólares de hoy en día. Y 200 millones de dólares, o sea, porque eran las cañoneras, esas cañoneras eran es cierto que eran fluviales, es cierto que eran de río, ¿verdad? Pero eran lo último de lo último, ¿verdad? En cuanto a tecnología naval. Si hoy en día quisiéramos comprar un equivalente a esas cañoneras, va a ser una nave misilística. Una nave que va a tener radares Doppler y otros tantos, ¿verdad? Una nave de guerra electrónica y aparte de guerra misilística, algo así, y va a costar como mínimo 100 millones de dólares. Y bueno, eso mismo. Y en muchas partes de la guerra, ¿verdad? Estigarribia no podía hacer una persecución del enemigo, ¿verdad? El atrapar al enemigo que estaba derrotado y todo lo demás no podía hacer que esa victoria sea todavía mucho mayor porque le faltaba camiones. Oh, sorpresa. Entonces, ¿cuántos camiones hubiera podido comprar por el equivalente a 200 millones de dólares? Y no sé, pero si un camión cuesta 100 mil dólares, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos unos 2 mil camiones o sea, hubiéramos podido justamente. Pero claro, todo esto es una cuestión especulativa, ¿verdad? Porque en realidad nunca sabremos, ¿verdad?, lo que pudo haber pasado, ¿verdad? No sabremos si es que ese dinero se hubiera podido invertir mejor o no. En el caso de las Fuerzas Armadas siempre existe este problema, porque hay que tener en cuenta de que si bien las guerras nos han atormentado desde siempre, todos los países casi tienen Fuerzas Armadas y gastan una millonada justamente en tanques y cañones y en aviones y en barcos, que al final nunca se usan. O sea, el 90 y algo por ciento de las armas en realidad nunca se usan. O sea, y algunos se guardan y después se descomponen. Con el tiempo se van descomponiendo. Armadas enteras fueron levantadas por países del primer mundo, como por ejemplo Inglaterra, de la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y que al final duermen en sueños los inocentes porque nunca entraron en combate. O sea, en realidad era la función más destacada probablemente que tuvieron que haber cumplido en algún momento dado es que hayan sido como armas disuasivas, evidentemente. Lo mismo que pasa, evidentemente, con un costo altísimo, pero altísimo, ¿verdad? Con las armas nucleares. Las armas nucleares también son disuasivas, generalmente, porque aparte del famoso bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, con el cual terminó la Segunda Guerra Mundial a Japón, ¿verdad? Nunca jamás fueron empleados después en combate, en guerra. En guerra, o sea que sí, claro, la utilización de un elemento como esto, evidentemente, ¿verdad?, entre países nucleares sería tal vez lo último que pueda pasar. Y entonces ahí sería la debacle, o sea, sería el último día de la humanidad, probablemente. En los años 60 se sabía que, por ejemplo, ¿verdad?, como fruto de la Guerra Fría, existían algo así como 20.000 armas nucleares activas, o sea que algo terrible, si hubiéramos empleado, si se hubiera llegado a una guerra. Como decía Albert Einstein, no estoy con seguridad, no tengo la seguridad de cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. O sea que íbamos a volver a una época cavernaria, más o menos, ¿verdad? Y es muy probable que hubiera ocurrido algo como eso, aparte de la muerte masiva de la mayor parte de la población. Bueno, ¿qué pasó con Bolivia? Bolivia tenía un gran desconocimiento del Paraguay y nosotros también teníamos un desconocimiento de los bolivianos. ¿Por qué Paraguay pudo aguantar mejor la guerra que Bolivia? Porque Paraguay, siendo un país más pequeño, ¿verdad?, un país con menos armamento, con menos posibilidades de ganar, pero si uno se iba a una casa de apuestas y hacía justamente las apuestas correspondientes, seguramente las apuestas estaban a favor de Bolivia a 10 a 1, 20 a 1. O sea, evidentemente Paraguay no tenía muchas opciones de ganar esta guerra si es que uno miraba fríamente los números, población, armamento. Justamente los dos elementos que suelen jugar casi siempre, ¿verdad?, en el tema de la guerra, en el tema de las batallas, del combate, ¿verdad? Bueno, pero Paraguay tenía unos elementos, ¿verdad?, que los otros no supieron medir muy bien, a pesar de que tuvieron ya un vivo ejemplo en la guerra del 70. El Paraguay ya era el Paraguay mucho antes de que se haya producido la independencia en 1811. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros
El Paraguay se haya situado, ¿verdad? Bien arriba del río Paraguay y Paraná, o sea, en una parte de allá arriba, y que cuesta muchísimo llegar hasta aquí. O sea, que eso que decía Roabasto de la isla rodeada de tierra, es cierto. O sea, y fue cierto durante muchísimo tiempo. Grandes selvas y ríos tremendos, ¿verdad? Nos han justamente custodiado o nos han mantenido encerrados, digamos que en el medio del continente. Y prácticamente costaba muchísimo llegar aquí. Bueno, es más, los europeos que llegaron al Paraguay no venían al Paraguay, usaron el Paraguay como trampolín para llegar a Perú, donde se encontraba justamente el gran Inca, ¿verdad? Y con todas sus riquezas. Ellos querían eso, querían justamente conseguir la riqueza del gran Inca. No querían estar acá en Paraguay. Pero por supuesto, ¿verdad? Se dieron cuenta después, oh sorpresa, los españoles que venían bajando de Panamá, bordeando Venezuela, Colombia, Ecuador, llegaron antes que ellos. ¿Y entonces qué pasó ahí? Bueno, pues entonces ellos se tuvieron que resignar a quedarse aquí, y para que se quedasen aquí y colonizasen esta tierra, entonces el rey le tuvo que entregar tierra y se tuvo que armar la encomienda y todo lo demás. Gracias a eso, ¿verdad? Entonces, oh sorpresa, de la noche a la mañana, los pobres españoles tuvieron que ser de conquistadores a colonizadores. Y bueno, y ese es un elemento, ¿verdad? O sea, de repente el Paraguay tuvo población europea. Pero hay otro elemento también muy, pero muy importante y tal vez más, ¿verdad? Que la tribu predominante en esta zona, ¿verdad? La tribu que había manejado esta zona de tiempo, a pesar de que eran una polinación, porque no eran un ente así centralizado como eran los incas o los aztecas, eran los guaraníes. Los guaraníes eran justamente los amos y señores de estas tierras. Y, de verdad, y entraron en muy buen, en muy, una especie de concordato con los españoles y se fueron mezclando con ellos. Esa fue la realidad de las cosas. Y eso creó una amalgama particular, ¿verdad? Y creó un nuevo tipo de personaje, de un nuevo pueblo que vino al mundo, ¿verdad? Y es el paraguayo, o sea, de esa amalgama entre el español y el guaraní, de ese juntarse, de esa mezcla, nacimos nosotros. Bueno, debido justamente a que estábamos encerrados, ¿verdad? Acá en este lugar particular, que es muy lindo, ¿verdad? Pero estábamos encerrados con relación al resto, entonces se creó una especie de no nacionalidad, pero algo de que éramos los paraguayos. Y eso ya sucedió, pero muchísimo tiempo antes. ¿Y por qué éramos los paraguayos? Porque justamente este encierro creaba una idiosincrasia particular nuestra, inclusive una forma de hablar. Y ahí viene el otro elemento más importante otra vez. Nosotros hablábamos el guaraní. Y eso era un elemento aglutinante, ¿verdad? De todos los que vivíamos aquí. O sea, el Paraguay ya era Paraguay, pero mucho antes de 1811. Mucho, pero muchísimo antes de que Brasil se sienta Brasil. Muchísimo antes de que Bolivia haya olvidado sus cosas del altiplano y se haya sentido Bolivia, pero mucho antes, ¿verdad?, de que Argentina haya terminado sus guerras intestinas y Uruguay también se haya consolidado como la República Oriental del otro lado del Río de la Plata, el Paraguay ya era el Paraguay y los paraguayos se sentían paraguayos mucho tiempo antes. Esos elementos, ¿verdad?, cohesionan de una forma muy particular una nacionalidad, un pueblo, un país. Entonces, el tema este, ¿verdad? De cuando vino la independencia, casi fue un mero acto administrativo, donde de la noche a la mañana, ¿verdad? Oh, sorpresa, pues nos hemos independizado de España, ¿verdad? Pero, claro, siempre hemos tenido unas luchas intestinas terribles también, o sea, entre los paraguayos mismos nos peleamos, tenemos guerras, tenemos revoluciones, tenemos golpes de Estado. Y es normal prácticamente en países que están justamente en este. En una especie de pubertad evolutiva, más o menos algo así. Pero generalmente, ¿verdad? Cuando el pueblo está convencido de algo, se une. Cuando hay un enemigo externo, se une. Y eso pasa normalmente con el paraguayo. Will Durán, que es justamente un filósofo de la historia que yo le considero como mi maestro, William Ariel Durán, ¿verdad? Había dicho que la única forma, ¿verdad? En el cual toda la humanidad se va a unir en pos de un ideal, va a ser cuando seamos atacados por los alienígenas. Y es cierto, o sea, es muy probable, o sea, la única forma en la cual una comunidad se une y olvida todas sus diferencias es cuando existe un enemigo externo. Bueno, y el enemigo externo en nuestra historia, ¿qué pasó?
Que, o sea, aparte de esos elementos que ya teníamos, ¿verdad? Que formaban nuestra nacionalidad mucho antes de que haya ocurrido justamente la independencia, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la independencia? Y después de la independencia tuvimos gobiernos fuertes, ¿verdad? O sea, que algo que ya sucedía de forma casi natural, era el aislamiento, que era justamente eso de formarnos aquí adentro, ¿verdad? En una especie de casa cerrada. Eso lo volvió como una política de Estado prácticamente el doctor Francia. El doctor Francia justamente para que poderes foráneos no vengan justamente a desestabilizar nuestra república. Para eso él tuvo que ser el dictador, tuvo que ser el mano dura y tuvo que pasar para muchos como uno de los malos de la historia. Con ellos justamente se fortaleció el Paraguay. O sea, prácticamente al no tener contacto con gente de afuera y todo lo demás, que nuestro contacto era todo lo de adentro, entonces la nacionalidad salió fortalecida. Cuando murió Francia en 1840, ¿verdad? Hubo un interregno. Hola, profe. Se silenció tu audio. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan acá? Hola, ahí estamos, ahí estamos. Ah, perdón, pero no sé. ¿Hace rato que se silenció? Hola, hola, Hace un hola. rato se silenció. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, no sé muy bien desde qué momento estábamos con el Paraguay, ¿verdad? El Paraguay de la época de Don Carlos. El Paraguay de la época de Don Carlos, ¿verdad? Fue una época en la cual justamente se abrió al mundo y trató justamente en la técnica, especialmente en el tema del conocimiento de la ingeniería, tratar de ponerse al día con lo que era el mundo moderno. Bueno, hay que tener en cuenta que Paraguay salió de la dictadura de Francia, si bien muy, pero muy cohesionado, era como paraguayos que éramos, tremendamente atrasados tecnológicamente. Entonces, Don Carlos salió a la compra, ¿verdad? Dentro de lo que sería justamente el mundo de aquel entonces. Dos países salieron a la compra más o menos casi simultáneamente. Uno era Paraguay y el otro era Japón, del otro lado del mundo. Bueno, gracias a eso, entonces el Paraguay, ¿verdad? De la noche a la mañana dio grandes saltos hacia adelante, ¿verdad? Y tuvo ferrocarril, tuvo astillero, tuvo fundición de hierro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Producía una alegría colectiva, aunque por supuesto también estaban los descontentos, ¿verdad? Que se iban uniendo en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Después murió Don Carlos y vino Francisco Solano. Y poco después ya vino la famosa guerra de la Triple Alianza, que era la guerra más terrible que se haya tenido, por ejemplo, por lo menos en los tiempos modernos. La resistencia paraguaya en la guerra del 70 fue proverbial, mítica y legendaria. O sea que la resistencia, el sentirse paraguayos, el ir detrás de su líder, el morir en el combate, pero todos esos elementos que hicieron que el Paraguay aguantase durante 6 años a tres países que eran, pero en población, pero 20 veces más poblados, o sea, con el Brasil especialmente, 20 veces más poblado, ¿verdad? Y con mucha capacidad, por supuesto, ¿verdad? Para poner muchos soldados en pie de guerra y también justamente con lo último en tecnología. O sea, la cantidad enorme que tenían justamente de las últimas armas, de los cañoneros, de los acorazados. Si bien probablemente en el campo de batalla, qué sé yo, si se pudiera, si se contabilizase, ¿verdad? Que generalmente en las batallas eran 3 a 1 o 4 a 1, en el término tecnológico del tipo de armas que ellos usaban, ¿verdad? Que llegaban a usar inclusive esos encorazados que el Paraguay casi nunca jamás podía hundir, no podía hacerle nada. Y los fusiles que eran mucho mejor que los nuestros y con mucho más alcance por el ánima rayada, y nosotros usábamos animales. O sea, si pudiéramos también cuantificar, ¿verdad? La distancia que había, justamente la diferencia que había tecnológicamente hablando, nos encontramos que ahí
La diferencia no era 3 a 1, 4 a 1, podía ser, pero 100 a 1 también fácilmente. Y con todo eso, el Paraguay aguantó 6 años la guerra de la Triple Alianza y también tuvo resonantes victorias. Increíblemente, ¿verdad? Hemos ganado algunas grandes victorias como la de Curupaytí, por ejemplo. Bueno, los bolivianos no vieron todo eso, no vieron que el pueblo paraguayo estaba muy, pero muy cohesionado. El Paraguay, cuando tiene un problema externo, normalmente olvida sus rencillas políticas y se unen detrás de un ideal. Eso es una cosa casi proverbial del Paraguay y sucedió en la Guerra de la Triple Alianza. Gracias a que ocurrió eso, es que el Paraguay aguantó tanto tiempo una diferencia numérica tecnológica, pero apabullante. En cualquier caso, el Paraguay tenía que haber perdido la guerra en los primeros meses prácticamente, y sin embargo aguantó 6 años. Bueno, Bolivia, por lo visto, no captó eso, no captó, no aprendió de ese elemento, ¿verdad? Capital de nuestra historia, de que el paraguayo, cuando se une, ¿verdad?, tiene eso. Otro tema, ¿verdad?, que está muy ligado a este es que el Paraguay es llano. El Paraguay justamente es una fortaleza llana. El Paraguay está encerrado acá entre estos tres ríos, ¿verdad?, el Pilcomayo, el Paraguay y el Paraná. Y estamos acá encerrados y acá en esta situación, ¿verdad? Aparte de haberse producido justamente esto, ¿verdad? La nacionalidad, el sentirnos partes de una misma cosa, ¿verdad? Especialmente por la lengua guaraní, entre otros, ¿verdad? También somos homogéneos, somos un solo pueblo. Y eso pasa justamente cuando el territorio es llano. O sea que nosotros no tenemos grandes alturas, no tenemos accidentes orográficos enormes. Tenemos justamente algunas cordilleras, pero las cordilleras son pasables, o sea, se puede pasar de un lado a otro sin mayores problemas. Y nosotros somos un solo pueblo entonces. Y también, para completar, el tema indígena predominante en el Paraguay era el guaraní. Y entonces nosotros, o sea, que el español se fundió con el guaraní y venimos nosotros. O sea, que somos un mismo pueblo, de punta a punta. No hay casi diferencia. Inclusive cuando hablamos, mucha gente le tilda a los guaireños que son una república aparte, pero es una broma más que un hecho en sí, un hecho realmente sociológico y que pueda crear una diferencia de porte, ¿verdad? Bueno, eso no pasa con Bolivia. Bolivia, ¿verdad?, es un país montañoso, un país que está surcado por montañas y valles. Y en los países montañosos, ¿verdad?, que están surcados por montañas, valles, etcétera, etcétera, es que son muy difíciles de atravesar, entonces de este lado de una montaña se crea una cultura, una forma de hablar, un folclore inclusive, y del otro lado se crea otro, y hay otra persona, y otro. Y normalmente, ¿verdad? Entonces, dentro de un país montañoso es como que viven varios países. Bolivia tiene la particularidad de que los bolivianos no son como los paraguayos, tan homogéneos en el 90 y algo por ciento somos. De la mezcla del español con el guaraní. No, Bolivia tiene dos pueblos predominantes, el quechua y el aymara, dos pueblos grandes. Si es que vemos hoy en día, ¿verdad?, el número de los dos, uno son 1.500.000 por ahí y el otro también son aproximadamente 1.000.000. O sea, están muy equilibrados los dos. Y aparte de eso, después vienen un montón, algo así como 30 pueblos menores, ¿verdad? Entonces, prácticamente la situación está muy equilibrada ahí, ¿verdad? Muy equilibrada como para que existan más de un país dentro de un país. Por eso justamente muchas veces suelen tener problemas Santa Cruz de la Sierra con las otras zonas, ¿verdad? Porque dicen que Santa Cruz se quiere independizar. O sea, no existe esa unidad, un solo país que tenemos nosotros. Nosotros sí somos un solo país. Bolivia, sin embargo, ¿verdad?, con todos esos problemas que tiene, existe la posibilidad de que sean por lo menos dos países. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, justamente, ¿verdad?, países también así muy montañosos de accidentes orográficos importantes, como por ejemplo España o Italia. Ellos también son un país, pero saben lo que pasa, por ejemplo, en España, donde Cataluña se quiere independizar, o sea, que crean eso. Los españoles, aparte del español, el español es como su lengua franca, la lengua que habla todo el mundo, pero ellos aparte tienen otra vez 6 o 7 idiomas, ¿verdad?, que son regionalismos, o sea, son regionales, perdón, y son de las autonomías, justamente que le llaman, y hay otros tantos dialectos. Italia también, el italiano que al final se impuso y que hoy en día se enseña es el toscano,
Pero sin embargo, ellos tienen un montón de dialectos, un montón de otras formas. Uno se va a las regiones y porque se crearon regiones justamente y hablan de en otros idiomas. A veces es bastante alejado del italiano tradicional. Y bueno, entonces Bolivia tiene ese tema, ¿verdad? Bolivia son probablemente más de un país dentro del país. Y nosotros, sin embargo, somos un país. No, no somos más que un país. Nosotros, prácticamente la unión del español con el guaraní, un solo pueblo indígena, ¿verdad? Que es prácticamente predominante. En el Paraguay viven otros grupos indígenas, otros grupos lingüísticos en un número de aproximadamente 100.000 personas, ciento y algo de miles de personas, pero como no se han unido tanto, ¿verdad? No forman parte capital, ¿verdad? Si bien tienen culturas muy ricas, no forman parte de capital o una parte muy, pero muy importante de este tronco principal, ¿verdad? Que es el español con el guaraní y que prácticamente somos todos. El guaraní también tenía justamente la particularidad, ¿verdad? De que influenciaba sobre los otros pueblos con los cuales tenían justamente trato. Tanto así que por eso tenemos otros pueblos que se llaman guaranizados, que si bien étnicamente no eran guaraníes en origen, después comenzaron a adquirir su lengua, su cultura, etcétera, etcétera. El guaraní tiene esa particularidad, ¿verdad? Bueno, nosotros los paraguayos somos guaraníes, prácticamente. Allá, si es que vamos justamente al último de las cosas, ¿verdad? Bueno, los bolivianos entonces, ¿verdad? No vieron por lo visto, o sea que prácticamente solamente se fijaron en los números, en que nosotros podemos poner más soldados, dijeron, podemos poner más armas, mejores armas, y entonces podemos hacer de las nuestras. Bueno, y eso es lo que les funcionó mal, no salió así la cosa, ¿verdad? Evidentemente. Otro elemento, un último elemento que yo creo que se une a la cuestión de por qué Bolivia prácticamente perdió la guerra, porque nosotros le fuimos venciendo desde aquí hasta más allá del Parapití, es el elemento justamente de que en ciertos pueblos andinos, incluido justamente Bolivia, hay como una especie de diferencia de clases, o sea que el blanco, por ejemplo, es superior al indígena, en el sentido de que inclusive el indígena por poco no tiene que más o menos rendirle pleitesía. Eso me contaba justamente una persona que sucedió, no en Bolivia, sino en Perú, pero que es más o menos casi la misma cosa, donde supuestamente una persona blanca se fue a formar una cola, ¿verdad? Y adelante de él habían personas indígenas. Y porque él se fue y se puso en la cola atrás, pensando, por supuesto, vamos a seguir la cola, ¿verdad? Van a entrar primero los 10 indígenas, voy a entrar yo. No. Los indígenas por poco no le rindieron pleitesía y se hicieron de lado para que esta persona pase, como era blanca, pase al primer lugar. O sea, ese tipo de cosas que los paraguayos no tenemos ese tipo de clases. O sea, entre nosotros no hay ese tema de que uno es superior al otro por A o B motivos de esa clase. O sea, no existe. Y eso sí existía entre los bolivianos. La oficialidad, por ejemplo, se mantenía distante de la tropa, porque la tropa era como si fuera de otra clase, como si fuera de una clase inferior y le tenía que rendir pleitesía a los oficiales. En el Paraguay, en la guerra del Chaco, no solamente se dio justamente de que el soldado paraguayo y el oficial paraguayo siempre se entendieron, se hacían bromas y todo lo demás, o sea, era como un trato de igual a igual. Y era justamente eso, uno de los elementos que le llamaba la atención a los bolivianos. O sea, ¿cómo es que justamente el oficial paraguayo se lleva tan bien con su tropa? Porque es uno más. Entre nosotros no había nada de que uno es superior al otro. Y no solamente eso, si uno, por ejemplo, agarra, ¿verdad? Los nombres, comienza a buscar justamente los nombres de los oficiales, o sea, perdón, de lo que componían, por ejemplo, cada regimiento, ¿verdad? Cada batallón paraguayo, los nombres de los que componían, va a haber, por ejemplo, justamente apellidos ahí que eran muy resonantes porque eran la alcurnia, ¿verdad? O sea, gente de plata, gente de dinero y esas cosas, al lado de cualquier, de un hijo del pueblo. O sea, en el combate mismo, uno al lado del otro, el que venía de una familia de abolengo y demás, estaba al lado de un Juan Pueblo. O sea que entre los paraguayos no hay una distinción así de cierto tipo que por lo visto se da mucho en esas sociedades andinas, donde justamente el blanco es superior al indígena. Bueno, entre los paraguayos no hay eso.
Bueno, ese tipo de elementos evidentemente hicieron, ¿verdad? Que, y perdón, me estaba por olvidar, ¿verdad? Hay otro elemento último, ¿verdad? Que también justamente se puede entender como que es justamente el motivo causal, ¿verdad? De que los paraguayos hayamos ganado la guerra. Y es de que nosotros, si bien el Chaco es árido, en algunas partes es seco, o sea, prácticamente no existen aguadas, o sea, las aguadas están muy alejadas unas de otras, en algunas partes inclusive es salobre, o sea, no es para beber, ¿verdad? El paraguayo, sin embargo, ¿verdad? Viene del llano y peleó en el llano. Mientras que los bolivianos en realidad venían justamente en un buen número de las alturas. O sea, gran parte de la población boliviana vive a una cierta altura, vive en las montañas, en esas sierras interminables, en esos valles escondidos entre las montañas. Entonces, si bien, ¿verdad? Por el tiempo que duró esta guerra de 3 años, cuando uno baja de las montañas se aclimata, ¿verdad? Lo mismo sigue siendo relativamente extraño el territorio en el cual pelea. Mientras que el paraguayo, sin embargo, lo contrario. O sea, no es tampoco, porque el Chaco tiene sus particularidades. El Chaco, las grandes poblaciones humanas siempre se asientan donde prácticamente, ¿verdad? El clima y la orografía, la hidrografía y todo lo demás se muestra propicio para el desarrollo humano, para que el desarrollo de las grandes sociedades. Bueno, el Chaco hasta hoy en día sigue teniendo una parte ínfima de la población paraguaya. La enorme mayoría, el 90 y algo por ciento de toda la población paraguaya sigue viviendo en la región oriental. Y eso que el Chaco, ¿verdad? Es la mayor parte de nuestro territorio. El Chaco es algo así como el 60% de todo nuestro territorio, de todo el territorio paraguayo. Pero es hostil, es agreste. Si ustedes han estado alguna vez en el Chaco, me van a dar la razón. La vegetación es espinosa, es baja, es muy entretejida, muy enrevesada. Por eso ahí las picadas valen oro. Porque justamente, ¿verdad? La única forma de pasar entre un monte de estos tupidos y otro es justamente las picadas, que se fueron abriendo en el transcurso de siglos prácticamente. Es muy, pero muy difícil de transitar. Es extremadamente complicado. El calor también que hace, fácilmente ahí se llega a más de 40 grados a la sombra. Y después, de repente, a la noche, en ese sí es muy parecido a un desierto, ¿verdad? Porque de noche baja tremendamente la temperatura. Es de una naturaleza hostil realmente el Chaco. Muchos dicen justamente de los animales que los habitan. Yo en realidad los animales, es cierto, ¿verdad? Un yaguareté, una serpiente, son siempre una de esas grandes, tipo constrictoras, siempre son, es una complicación aparte, ¿verdad? Pero sin embargo, yo me voy más por el tema de las alimañas que las habitan, porque ya tuve la experiencia. Les cuento, ¿verdad? Una vez, no hace mucho, ¿verdad? Yo me fui a hacer a una estancia con un amigo mío, nos fuimos a hacer observación astronómica, o sea, nos fuimos y montamos un telescopio, ¿verdad? Para ver ciertas cosas. Ahí es espectacular porque como hay poca población, entonces no se tiene luz natural y entonces el cielo se muestra límpido y uno puede ver, pero maravillas. Bueno, pequeño problema, ¿verdad? Abajo era el infierno. Resulta ser que cuando uno se queda, los mosquitos venían así como enjambre en aquellas partes donde no teníamos camisa, yo por la pelada también peor todavía, y no podíamos quedarnos quietos, teníamos que estar así como una especie de epilépticos, ¿verdad? Para que no nos vean. Y eso que nos habíamos puesto repelente y todo, y con eso, ¿se imaginan? En pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando uno, teniendo camioneta con aire acondicionado, lo que sea, él irse hacia esos lugares con todos esos elementos. La vida es tan, pero tan trabajosa en esos lugares. ¿Se imaginan, verdad, lo que fue en el 32 donde no se tenían esos elementos, verdad? Y ellos tenían que vivir 3 años en esos lugares, o sea, 3 años combatiendo, donde no solamente las alimañas te hacían la vida imposible, sino que también tenías que combatir otra vez contra otro enemigo, ¿verdad? Y cosas así. En ese tipo de cosas lo que uno justamente ve, que esta gente era el paraguayo de ese tiempo, el paraguayo de esa generación, pero era un ser extraordinario, era una persona pero capaz de aguantar todo eso, de hacer sacrificios indecibles. Yo no sé si la comodidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Y nuevas formas de pensamiento nos habrán privado ya de esas virtudes guerreras, esas virtudes viriles justamente que nos permitieron aguantar tanto tiempo en el Chaco.
Ellos fueron personas extraordinarias. Hoy es un día en el cual justamente le tenemos que rendir homenaje a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿verdad? Que fueron y combatieron allá. Ellos eran personas extraordinarias que tuvieron que aguantar todas esas cosas. Y no solamente desde el punto de vista del aguante de ahí, yo les puedo contar, por ejemplo, otro elemento que he visto que también ellos tenían una responsabilidad mayor para con su país, para con sus instituciones, para con su tierra. Yo una vez justamente buscando documentos educativos en el Archivo Nacional de Asunción me encontré con una cosa pero interesantísima que me dio todo un pirimbá, como se suele decir. Encontré notas justamente donde profesores, docentes, se imaginan, personas justamente que se dedican a la educación, ¿verdad? Pedían permiso al ministro del área de la época, ¿verdad? Para poder presentarse como voluntarios para ir a la Guerra del Chaco. ¿Se imaginan? O sea, qué gran responsabilidad moral, qué ética, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Pide permiso para ir a un lugar donde hay personas que tratan de matarle, donde hay personas que tratan de liquidarle. Y sin embargo, ¿verdad? Ellos hacían ese tipo de cosas. O sea, era una generación gloriosa, una generación, pero de gigantes. Por eso yo no sé muy bien, ¿verdad? Hasta qué punto, ¿verdad? Si nosotros seguimos siendo así, ¿verdad? Por lo menos en el plano de la corrupción, ¿verdad? Le hemos dado por el traste, evidentemente, ¿verdad? Porque somos extremadamente corruptos, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Y ojalá podamos dar la vuelta a ese tipo de cosas. Bueno, esos eran entonces los elementos, ¿verdad? Que tenemos con Bolivia, ¿verdad? De por qué probablemente nosotros ganamos la guerra y los bolivianos, ¿verdad? Fueron de derrota en derrota, ¿verdad? En grandes, desde aquí hasta prácticamente más allá del Parapití lejano. Bueno, el tema de el desconocimiento mutuo que ya hablamos, ¿verdad? De que ellos justamente pensaban una cosa y que no eran, ¿verdad? Por lo visto no estudiaron esa parte de nosotros. Nosotros en realidad tampoco sabíamos mucho de ellos. Y justamente eso demuestra lo agreste que es el Chaco. El Chaco justamente es una barrera, no es infranqueable, pero es muy, pero muy difícil de atravesar. Por eso es que también justamente ya los españoles en 1900, en mil no, perdón, cuando vinieron acá, ¿verdad? Conquistaron, ¿verdad? Y quisieron llegar al Alto Perú, ¿verdad? Usando como trampolín Asunción, en realidad perdieron con los otros que venían del norte, que venían de Panamá, atravesando también esas selvas intransitables, ¿verdad? Del norte, de la selva colombiana, la selva ecuatoriana y las montañas, los Andes, de aquella zona, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Ellos, con todo eso, llegaron antes que los que partieron de acá. O sea, o sea, para ellos en realidad, si es que vemos más o menos, por lo visto, atravesar el Chaco, que uno tenía que atravesar el Chaco para llegar allá, era más complicado que atravesar esas selvas que están en el norte, ¿verdad? En el norte del continente sudamericano. Bueno, vamos a ver. De vuelta con la guerra en sí. Mucha gente ha estado diciendo, ¿verdad? Y siempre estudiosos de la guerra han dicho si es que la guerra del Chaco realmente es una guerra en donde prácticamente se fueron inspirando, ¿verdad? Lo que vendrían a ser las grandes, la Blitzkrieg es la famosa guerra relámpago, que fue prácticamente llevada a la práctica por la Alemania nazi en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta forma de combatir, ¿verdad? Guerra relámpago, le permitió pingües resultados, ¿verdad? Tanto así que prácticamente para 1940-41 ellos dominaban la mayor, casi toda Europa, prácticamente casi toda Europa. O sea que era un elemento, pero muy importante, una forma de hacer la guerra. Y mucha gente ven, ¿verdad? Si Erwin Rommel, Mariscal Erwin Rommel, ¿verdad? Y otros grandes militares alemanes, si no se fijaron en la guerra del Chaco. Bueno, la verdad es la siguiente, ¿verdad? Los soldados, o sea que los estados mayores de todo el mundo prácticamente constantemente están estudiando, ¿verdad? Eso es lo que hacen los militares. Los militares se preparan para hacer lo mejor dentro de su carrera. Y entonces, por supuesto, habrán estudiado también la guerra del Chaco, habrán estudiado justamente la forma de movimiento, el corralito, el famoso corralito y todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No se puede decir que prácticamente, ¿verdad? La Blitzkrieg o algo así esté basado en nuestro tema de la Guerra del Chaco. ¿Por qué?
Porque la Wehrmacht prácticamente se fue formando, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando, especialmente cuando subió Adolfo Hitler al poder. Adolfo Hitler subió al poder definitivamente después de varios intentos, ¿verdad? Y de varias votaciones en 1933, en pleno desarrollo de la Guerra del Chaco. La Wehrmacht ya se había estado formando desde antes de eso, ¿verdad? Y el principal ideólogo, el principal teórico probablemente, ¿verdad? De lo que se conoce como la Brisket, probablemente no sea un alemán. Es lo más probable que sea el capitán Sir Basil Liederhard. Sir Basil Liederhard es un británico, un británico de padres británicos, nació en París y había combatido en la Primera Guerra Mundial donde fue gaseado. O sea, sufrió los efectos de los gases mortíferos. ¿Verdad? No llegó a morir, pero tuvo problemas, ¿verdad? Y él, en una parte de su vida, en una parte de la guerra, ¿verdad? Él combatió en los primeros cuerpos acorazados que fueron formando los británicos, en los primeros cuerpos blindados que formaron los británicos, ¿verdad? De eso él aprendió tanto que después se volvió un experto. Y cuando se retiró del ejército con el rango de capitán debido a problemas de salud, se dedicó a escribir de dos cosas, a escribir de tenis, que le encantaba. Y también escribía sobre la guerra moderna, lo que sería la guerra moderna, la concentración de medios acorazados. Bueno, él justamente en ese tiempo tenía una mentalidad que era, pero se adelantaba a su época. O sea, que él era un visionario en el tema de la guerra. Y en realidad fue muy atacado por los carcamanes, por el Estado Mayor británico, por los antiguos generales y todo lo demás que veían, creían que esa forma de hacer la guerra no era la viable, estaba equivocado. Y entonces, en realidad, era una persona que fue menospreciada en su tiempo por los mismos británicos, porque creían, ¿verdad?, que estaba un poco chalado, ¿verdad?, de las cosas que decía. Sin embargo, la Wehrmacht, o sea, el ejército alemán, que se estaba formando en aquel entonces, sin embargo, sí leía atentamente todos sus artículos y todos sus libros, especialmente el que al final fue el padre del arma acorazada alemana, el mariscal, el general Heinz Guderian. Él era prácticamente una persona que fue consumiendo la literatura producida por Sir Basil Liederhard y entonces creó el arma acorazada alemana, el Panzer. Y de eso prácticamente también la forma de hacer la guerra, Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago. Y eso sucedió ya en los años 20, en los años 30 se llevó justamente se crearon los tanques rápidos, los medios acorazados con el cual se podía hacer justamente ese tipo de guerra. Y se comenzaron a emplear, ¿verdad? Los alemanes los emplearon en la Segunda Guerra Mundial en 1939, o sea, 4 años después de que hayan terminado la guerra. La guerra del Chaco. Entonces, si bien, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Habrán seguido, se habrán interesado las Fuerzas Armadas, ¿verdad? De esos países en cómo se desarrollaba la guerra del Chaco. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Pudieron haber adaptado las enseñanzas de la guerra del Chaco a lo que después, ¿verdad? Ellos que ya estaban creando, ¿verdad? Pudieron haber justamente empleado. Bueno, ¿por qué principalmente? Resulta ser que la guerra del Chaco fue una guerra entre dos pueblos muy, pero muy pobres. Y la Segunda Guerra Mundial y el concepto de la Blitzkrieg mismo está elaborado exclusivamente para pueblos muy ricos que pueden crear, pero enormes masas de tanques. Las Panzerdivisionen son divisiones enormes, o sea, donde entran en cada una 250 tanques. Se imaginan, en la batalla de Kursk combatieron algo así como 5.000 tanques. Y ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Y cómo eso era en Paraguay? Bueno, en Paraguay no tenía tanques. Bolivia tenía y no tenía tampoco muchos. Y nos decidieron de mucho porque nosotros capturamos dos. Bueno, en realidad la guerra del Chaco, ¿verdad? Inclusive en el plano de esa época, fue una guerra entre pueblos pobres. O sea, que a pesar de que Bolivia tenía sus riquezas, tampoco podía poner en pie de guerra una Panzerdivisión o algo así, ¿verdad? O sea, ni nadie en Sudamérica. Ni hoy en día, ¿verdad? Paraguay, por ejemplo, si es que nos vamos a nuestras Fuerzas Armadas, lo que son hoy en día nuestras Fuerzas Armadas, Paraguay no tiene un solo tanque pesado de batalla.
El tanque pesado de batalla, el My Battle Tank, es el famoso tanque como el Abrams, el AMX o el Centurión británico, que son tanques pesadísimos que pesan 50 toneladas fácilmente. Ustedes ven que nosotros tenemos Urutu, Cascabel. Bueno, esos no son tanques pesados de batalla, esos son medios acorazados y rápidos. No es el Abrams, por ejemplo, es el famoso tanque norteamericano que combatió en la guerra del Golfo Pérsico. Esos son los tanques pesados de batalla. Paraguay no tiene un solo tanque pesado de batalla. Aparte de Cuesta, bueno, no tiene ahora, no tenía en el 32, no tuvo nunca. A lo mejor cuando tuvimos probablemente algo parecido, habrá sido justamente después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en que las grandes potencias tenían excedente armamentístico, ¿verdad? Y fueron regalando parte de ello, ¿verdad?, a sus aliados. Y a nosotros nos tocó recibir algunos cuantos Sherman, los famosos Sherman que sí sirvieron en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado en honor al famoso guerra al famoso general Sherman, ¿verdad?, que peleó en la Guerra de Secesión norteamericana. Ese tanque probablemente sea nuestra aproximación, ¿verdad?, más certera al tanque pesado de batalla. Después no tenemos nada. El costo de este tipo de tanques también es enorme. Fácilmente un tanque de este tipo cuesta hoy en día unos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares son 60 mil millones de guaraníes por un solo tanque. Bueno, eso también ocurría en 1932, ¿verdad? Los medios acorazados y o sea, primero, luego que no tenían todavía el concepto de la forma de hacer la guerra con tanques, ¿verdad?, también costaban el ojo de la cara. Los aviones de guerra, nosotros tampoco hoy en día tenemos lo último. No teníamos tampoco lo último. En el 32 todavía estábamos más atrasados que Bolivia. Bolivia tenía algunos cazas más o menos que eran importantes en su época. Y nosotros estábamos unos cuantos escalones detrás de Bolivia, tanto en número como también en calidad, ¿verdad? Y entonces prácticamente ellos nos superaban en ese tipo de cosas. Hoy en día, yo constantemente hago esta transposición para tener una idea. Un caza bombardero de última generación cuesta entre 30 y 40 millones de dólares. Nuestra economía no puede aguantar ese ritmo de cosas, ¿verdad? Y menos todavía si no van a ser funcionales, si no van a aportar algo. No solamente cuestan 30 o 40 millones de dólares, sino que el mantenimiento en el aire por minuto. En un minuto eso gasta unos 10 millones de guaraníes, en menos, o sea que en un minuto gasta 10, porque el tipo de combustible, lo que consume, el armamento, el tipo de armas que tira, el mantenimiento que les... O sea, es una cosa pero de locos, o sea que economías pobres como la nuestra no pueden aguantar ese tipo de cosas. Evidentemente, nuestra guerra del Chaco, ¿verdad?, viniendo de dos países pobres, evidentemente no fue la Primera Guerra Mundial donde hubo encuentros masivos, por ejemplo, de helicópteros, donde había encuentros ya justamente incipientes, ¿verdad?, de lo que serían las batallas de tanques y cosas así. Nosotros no éramos, o sea, fue una guerra eminentemente de infantería, inclusive la caballería, la famosa caballería, que en otros tiempos, ¿verdad?, especialmente en la Edad Media, era el arma preferida de los pueblos, prácticamente de los estados. Prácticamente en la guerra del Chaco no sirvió para nada. O sea, los soldados de caballería tuvieron que combatir como soldados de infantería. Fueron batallas de infantería. Y en ese sentido, justamente el Paraguay tenía un elemento que los bolivianos no conocían, que era el famoso mortero Stoke Brown. El mortero Stoke Brown era como si fuera a llevar un cañón, o sea, el equivalente, solamente que su tiro es en parábola y no un tiro recto. Y entonces era como tener justamente una especie de artillería móvil que, si bien es trabajosa, ¿verdad?, podía llevar la infantería a cualquier lugar. Acerca del combatiente en sí, de cómo tiene que ser el combatiente y por qué el tema del combate, ¿verdad? Hay un elemento muy propio del paraguayo, ¿verdad?, que en realidad yo no estoy seguro también de hasta qué punto nos rinde beneficios. El paraguayo, especialmente el campesino, era de la época de la Guerra del Chaco y también de la época de la Guerra del 70, era el famoso Piaguazú, o sea, ese que no tiene miedo a nada o que no demuestra miedo por lo menos, y sale así y se enfrenta a las balas, ¿verdad?, exponiendo el pecho gentil y todo lo demás. Bueno,
normalmente ese no es el que gana la batalla. Y eso fue terrible, justamente una experiencia muy, pero muy terrible que tuvimos en la época de la primera gran batalla de la Guerra del Chaco, la batalla de Boquerón. En la batalla de Boquerón, prácticamente los bolivianos tenían una zona de tiro perfectamente calculada y los paraguayos Puyaguazú salían así como si nada, ¿verdad? Enfrentando las cosas y con la consecuencia, ¿verdad? De que morían muchísimos paraguayos. Y bueno, y ese tipo de cosas, por ejemplo, evidentemente no es lo mejor. O sea, en la guerra moderna especialmente, uno no puede estar exponiéndose a ese tipo de cosas. O sea, el Puyaguazú sirve a lo mejor para intimidar al enemigo, pero una vez iniciado el combate, el que gana va a ser el inteligente que se parapeta y que te puede matar a distancia. Los bolivianos así hicieron eso en la guerra, en la batalla de Boquerón. Inclusive decían, nos aventajan en el cuerpo a cuerpo. Entonces preferimos despacharlos a distancia. O sea, el paraguayo era muy valeroso en el cuerpo a cuerpo, pero en la guerra moderna no existe el combate cuerpo a cuerpo si uno tiene un fusil y puede matar a 100 metros, 200 metros. Y bueno, en la batalla de Boquerón, que fue una batalla terrible, ¿verdad? Murieron más paraguayos que bolivianos por ese Puyaguazú, por ese. Entonces, por eso es que el ser muy valiente, así valiente y sin usar mucho el coco, ¿verdad? Es algo contraproducente. El que gana la batalla, ya en aquel entonces, en realidad no es el más fuerte, no es en realidad el que se muestra más altivo o valiente, el más puyaguazú. El que gana la batalla es el más inteligente. Desde hace tiempo que ocurre eso. Por eso nosotros somos una especie dominante en la tierra, ¿verdad? Sobre todo los otros animales. Porque el hombre es el que piensa y los animales, si bien tienen las garras más fuertes, las mandíbulas más fuertes, todo más fuerte, en la inteligencia nosotros les superamos, pero 100 a 1. Y es esa inteligencia en realidad el arma más poderosa. Entonces, gracias a eso, nosotros estamos en la cumbre de la cadena alimenticia y somos el que liquidamos a las otras especies. Bueno, en esa cuestión del Puyaguazú, siempre me recuerdo de una frase del general Patton, el general George Patton, comandante, uno de los principales comandantes norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, comandante del tercer cuerpo de tercer grupo de ejército, prácticamente norteamericano del Frente Occidental, cuando él justamente se fue para tomar posesión de su tropa, de su ejército, ¿verdad? Un periodista un poco atrevido, ¿verdad? Le preguntó, general, ¿usted viene a morir por su país? Le preguntó. Y él le dijo, no, mi hijo, yo vengo a que el enemigo muera por su país. Y es cierto. O sea, ella había comprendido la cuestión perfectamente. La batalla no se va, gana con el Puyaguazú. Lo ideal sería que el enemigo sea un Puyaguazú para que yo pueda liquidarle a distancia. ¿Se dan cuenta? O sea, que la guerra es un juego de inteligencia. Es un juego de engaño. La batalla en sí, o sea, la táctica y la estrategia. El otro no tiene que saber o tiene que pensar de forma distinta de lo que uno está haciendo en realidad. Y el Puyaguazú es una de las peores cosas que puedan ocurrir. Tiene su valor desde el punto de vista psicológico, el amedrentamiento probablemente. Pero frente a un profesional, generalmente ese tipo de cosas no funcionan. La guerra del Chaco. La guerra del Chaco, dentro de lo que sería, dentro de lo que viene a ser más o menos en el contexto de las guerras en sí. Es contemporánea de otros grandes enfrentamientos. Por ejemplo, en esa época de los años 30, ¿verdad? Se iniciaba, por ejemplo, la guerra de Manchuria, la ocupación japonesa, ¿verdad? De la zona de Manchuria en el norte de China. Esos son un grupo de guerras, como por ejemplo también la invasión italiana a Etiopía, la anexión a Austria, o sea, un montón de guerras o eventos que prácticamente eran la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de cosas ocurrió. Acá en América Latina también tuvimos otra guerra, ¿verdad? En la zona de Leticia, donde se enfrentaron peruanos y colombianos. Fue una guerra también, justamente, pero no fue una guerra así muy larga y muy sangrienta. El número de muertos no pasó, ¿verdad? El de 100 personas aproximadamente. Bueno, la guerra del Chaco tiene la particularidad, ¿verdad?, de que es con seguridad prácticamente en todo el teatro sudamericano, en toda Sudamérica, la guerra más sangrienta, más prolongada. La guerra, ¿verdad?, con una guerra terrestre así de larga duración y bien conformada, digamos que, ¿verdad?
Siempre me hace recordar justamente, ¿verdad?, de que hay un instituto sueco, ¿verdad?, que trata de medir las guerras, ¿verdad?, y le considera guerra a partir de 10.000 muertos. Y bueno, entonces el Paraguay tuvo 30.000 muertos y más de 30, y los bolivianos tuvieron más de 60.000. Y entonces en ese lugar ya tenemos 10 veces la guerra, más o menos, porque ese 10.000 se puede multiplicar por 10 y tenemos el tema de la cuestión de la guerra. La guerra, dentro de la doctrina militar norteamericana, que es una doctrina militar predominante prácticamente por ser una potencia de nuestro tiempo, ¿verdad? Se ubica en una guerra de segunda generación. Las guerras de primera generación son las guerras que justamente comienzan a emplear el tema industrial y se tiene generalmente como un parangón, como un hito de esta guerra, ¿verdad? Las guerras napoleónicas, las famosas guerras napoleónicas, que están a caballo entre el 1700 y 1800. Las guerras de segunda generación, ¿verdad?, son las que vienen después, ¿verdad?, donde comienzan a utilizarse, ¿verdad?, medios mecanizados, como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, y también en eso se inscribe, ¿verdad?, la Guerra del Chaco. Las guerras de tercera generación son aquellas en el cual justamente ya se tiene mucho más diseñado, no solamente el concepto de hacer la guerra del lámpago, sino que también ya se tiene los medios masivos, que en este caso justamente son tanques, aviones y otros medios ofensivos, todos justamente funcionando armónicamente detrás de un objetivo. En eso, por ejemplo, la guerra de las guerras es la Segunda Guerra Mundial. La guerra de cuarta generación, que es una guerra que está muy en boga hoy en día, es la guerra, su estrella principal es la famosa guerra asimétrica. La guerra asimétrica es la guerra que se desarrolla entre un estado y un grupo irregular, o sea, entre un ejército conformado, regular y todo lo demás, y un grupo irregular. ¿De dónde nace la guerra? La guerra asimétrica, si nos vamos, por ejemplo, a las guerras sertorianas, en la época de Roma, ¿verdad?, donde Sertorio tenía que combatir contra los esbirros de Sila, como por ejemplo Pompeyo Magno, ¿verdad? Es una especie de guerra de guerrillas. Es una guerra donde uno prácticamente sabe que el otro es muy superior, que tiene mucho más armamento, ¿verdad?, y todo lo demás. Y entonces su función es como la del mosquito, el de constantemente hincharle así y desaparecer automáticamente. O sea, no es una guerra, no es una guerra convencional. No hay una ocupación de territorio, no hay una. La guerra se mueve constantemente, o sea que no, no, no. Y se mimetiza generalmente entre la población civil. Los ejemplos de las guerras asimétricas de hoy en día más claros son, por ejemplo, la guerra contra el narcoterrorismo, la guerra, por ejemplo, contra Bin Laden, ¿verdad?, contra el ISIS y otras cosas. Las guerras de Colombia, las guerras estas internas de Colombia, etcétera, etcétera. Lo normal, ¿verdad?, es que justamente hoy en día se recurra a este tipo de guerra justamente cuando se tiene una causa, se tiene una voluntad de hacer de la guerra, ¿verdad?, a un país que es poderoso, ¿verdad?, y con el cual uno no puede competir de igual a igual. Entonces se mimetiza. La guerra se vuelve guerra de zona, guerra de territorio, recién cuando se alcanza un cierto nivel. Como por ejemplo en la guerra contra los grupos estos armados en la Argentina, donde estos grupos consiguieron colocarse justamente y ocupar el territorio de Tucumán. Entonces ahí se libraron verdaderas batallas campales, ocupación de territorio. Lo normal es que eso no ocurra en una guerra asimétrica, porque uno se tiene que sentir lo suficientemente fuerte como para poder llegarmente a hacer ese tipo de cosas. La guerra del Chaco es una guerra convencional en ese sentido. Hay golpes de mano, pero son dos ejércitos regulares en ocupación de territorio y reconocimiento de territorio mutuo prácticamente, ¿verdad? En ese sentido, entonces la guerra del Chaco es guerra de segunda generación, prácticamente. Bueno, Genial. no, sí. Ah, Hola, hola. no, disculpa, tenía Ajá. el micrófono prendido. Ah, ya. Bueno, esa es la guerra de segunda generación. Bueno, ¿qué ha hecho la humanidad, de verdad, para tratar de librarse de las guerras? Bueno, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿verdad?,
era la guerra para acabar con todas las guerras. Nunca la humanidad había estado en una guerra semejante, era una guerra tan terrible, una guerra donde prácticamente se enfrentaron las máximas potencias de la época, ¿verdad? Bueno, en esa guerra, ¿verdad? De esa guerra surgió la Sociedad de las Naciones. A inspiración del presidente Wilson de los Estados Unidos, se creó entonces una asociación, ¿verdad?, que estaba destinado a servir de árbitro y tratar de intervenir para negociaciones de las guerras que podían surgir entre los países. O sea, la idea era justamente, ¿verdad?, que no se recurra a la guerra en sí, a la guerra caliente, y que todo se quede en negociaciones. Bueno, esta sociedad, de verdad, fue un rotundo fracaso, y eso se fue viendo en sucesivas, en las guerras que hubo en los años 20 y en los años 30, incluido en la Guerra del Chaco. El Paraguay se retiró de la Sociedad de las Naciones al ver que prácticamente este organismo no era efectivo para frenar el expansionismo boliviano, y que todo lo que hacía prácticamente se convertía en una letra muerta, prácticamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué se hizo entonces? Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra, de vuelta volvieron a la misma cosa, bajo inspiración del presidente Roosevelt y otros mandatarios como el Winston Churchill, etcétera, etcétera, y también con el apoyo de la Unión Soviética, se creó lo que hoy en día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, que normalmente trata de intervenir en las guerras, ¿verdad? Para tratar de que no haya, de lo posible, o si no, de proteger justamente a la población civil. Inclusive también trata de intervenir en las guerras asimétricas. Hay que tener en cuenta que si bien estas guerras asimétricas, como le estaba diciendo, ya existía prácticamente en la época de las guerras sertorianas, o sea que prácticamente años 100 antes de Cristo, adquieren prácticamente una particular relevancia en el siglo XX, y da muy unido justamente al tema del desarrollo de las armas. O sea, en la época de Sertorio, ¿verdad?, lo máximo que se tenían eran arcos, flechas, ballestas, etcétera, etcétera. Mientras que hoy en día, ¿verdad?, estos grupos terroristas como ETA, como las Brigadas Rojas o como IRA y compañía, ¿verdad?, son especialistas en poner bombas que son parte justamente de su campaña de guerra sucia, de guerra de cuarta generación. Bueno, ese avance tecnológico en el tema de las armas y todo eso, ¿verdad?, es que llevó justamente a que estemos y también las comunicaciones, evidentemente. O sea, hoy en día sabemos muchísimas más cosas constantemente por los noticieros y otras cosas. Entonces tenemos una información constante, y entonces todos esos elementos, ¿verdad?, tecnología, comunicación, etcétera, etcétera, han hecho, por supuesto, ¿verdad?, de que vivamos en una época casi ideal para la guerra de cuarta generación. O sea que ese tipo de elementos. La ONU también ahí trata justamente de intervenir. A pesar de los buenos esfuerzos de la ONU, del esfuerzo de los famosos cascos azules que constantemente están poniéndose militarmente, ¿verdad?, entre dos grupos armados en diversos lugares del mundo, tratando de llegar a una negociación, a un arreglo, a que no ocurran justamente encuentros armados, a pesar de todas esas cosas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, o sea, hasta el 2010, teníamos aproximadamente 250 guerras en el mundo, aproximadamente 250 guerras en el mundo. O sea que uno puede decir, ¿y qué tan efectivas son las Naciones Unidas? ¿No será que son un fracaso rotundo como la Sociedad de las Naciones? Y sin embargo, en realidad, tal vez si no hubiera existido las Naciones Unidas, hubiéramos tenido 500 guerras y no 250, ¿verdad? Tratamos de ver siempre desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Y que las Naciones Unidas, gracias a sus diversos organismos, ¿verdad?, tratan justamente por todos los medios, ¿verdad?, de conseguir de que no haya guerras. La guerra es prácticamente, ¿verdad?, a pesar de que es en algunos elementos, ¿verdad?, puede ser considerado como un verdadero arte, el arte militar, ¿verdad? La capacidad que tiene un país o un estado, ¿verdad?, de dislocar a otro, ¿verdad?, inclusive produciendo pocas bajas. Es una institución genocida, es una institución terrible, ¿verdad?, que constantemente está conspirando justamente con el desarrollo, ¿verdad?, del hombre. Si es que pensamos que el hombre tiene que justamente alcanzar el desarrollo de su vida y tiene que llevarlo de forma justamente
a llevar a una plenitud de la vida. Ese tipo de cosas suceden constantemente porque justamente no tenemos, el hombre es en sí un animal que si bien es racional, sin embargo, no puede dejar de lado ese elemento que es la violencia. Una cuestión que probablemente nos lleva a cuestionarnos, ¿verdad? Sería el tema este de por qué tenemos fuerzas armadas, por qué tenemos por qué gastamos nuestro presupuesto, una gran cantidad en tener fusiles, en tener camiones militares, en tener cañones, en tener barcos de guerra, en tener aviones. Bueno, en realidad eso parte, ¿verdad?, de que nuestras sociedades son imperfectas. No existe la sociedad perfecta. Las sociedades, los países son pugnaces y rapaces. Generalmente en la antigüedad, por ejemplo, si es que un país, ¿verdad?, bajaba la mano, ¿verdad?, bajaba su brazo armado, dejaba de lado, automáticamente su vecino le tragaba. Hoy en día hemos avanzado mucho en el tema justamente del derecho de guerra y el derecho de las naciones y también en organismos como las Naciones Unidas, pero con todo eso, como se ve, no se ha podido evitar las guerras. Hubo 250 guerras en los últimos 60, 70 años. Entonces, evidentemente tenemos unas cosas a favor y otras cosas en contra que no podemos dejar. La guerra evidentemente tiene que ver mucho con la educación. Si tenemos, por ejemplo, una buena educación, se supone, ¿verdad? Si tenemos una buena formación, si tenemos nos lleva justamente el ánimo, ¿verdad?, de tener unos valores, ¿verdad?, donde tenemos a la vida como lo más importante, ¿verdad?, que hay. Entonces, evidentemente, nos vamos a sentar a negociar antes que ponernos a disparar algo en contra de nuestro vecino. Dentro de este... discúlpame que te interrumpa. Sí, sí. Sabes que tenemos una cantidad de preguntas que queremos hacerte y el factor tiempo ya nos resulta corto. Ya, voy a terminar entonces y ahí comenzamos, ¿te parece? Correcto, amigo. Gracias. Bueno, como le estaba diciendo, prácticamente hay organismos que tratan de evitar las guerras, ¿verdad? Organismos multinacionales, y el más importante de todos es la ONU. La ONU, sin embargo, tampoco pudo evitar, pero encuentran que el quid de la cuestión, ¿verdad?, está, por ejemplo, en la educación. Y para terminar, entonces, me hubiera gustado desarrollar otra parte, ¿verdad?, pero para terminar, debido justamente al tiempo en el que estamos, les quiero decir, ¿verdad?, que el que más se encarga justamente de esto es la educación para la paz, ¿verdad?, la educación para la paz dentro de esta organización mayor que es las Naciones Unidas, es la UNESCO. Y la UNESCO en su preámbulo de su carta constitutiva quitó una frase, un pequeño párrafo que es parte de un escrito más amplio de Sir Winston Churchill y que dice justamente, porque las guerras se forman en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde tenemos que fundar los baluartes de la paz. O sea que las guerras muchas veces están dentro de nosotros. Y dentro de nosotros tenemos que ir extirpando con ciertas armas como la educación, ¿verdad? Esos efectos, ¿verdad?, que son dañinos para individualmente y también como sociedad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a vos, queremos leerte acá unas preguntas que tenemos acá de la audiencia que te estuvo escuchando todo este tiempo. La primera dice, ¿qué se sabe sobre el mítico yacaré Valija? Bueno, el mítico yacaré Valija, bueno, no, bueno, es un personaje que existió y que tengo una laguna mental, ahora no me estoy acordando, pero Irala Fernández, me parece que no estoy seguro el nombre de él, ¿verdad? Él vivió y murió hace unos años, si no me equivoco, era luqueño, y él, entre otras cosas, ¿verdad?, era un personaje que era que normalmente se infiltraba en las filas enemigas, y su mayor hazaña fue, creo que, si no me equivoco, en la famosa batalla de Toledo,
La batalla de Toledo fue una de las batallas centrales de la guerra del Chaco, donde el comandante Ayala prácticamente elaboró un sistema, una estrategia, ¿verdad? Bastante interesante, un sistema táctico de combate, donde creó unas cuantas bolsas defensivas, justamente con el cual se fueron estrellando la división del general Quinquela, boliviano, el coronel Quinquela. Y que fue una derrota boliviana, una de las tantas derrotas bolivianas. Dentro de todo de eso, ¿verdad? De la preparación de esa batalla y todo lo demás, normalmente, como a veces, ¿verdad? Las líneas paraguayas estaban a una cierta distancia de las bolivianas. De noche, este yacaré valija salía y hacía unas incursiones, ¿verdad? Dentro del territorio, dentro de la zona manejada por los bolivianos. Y dentro de estas cosas es famoso, ¿verdad? Porque en una ocasión llegó a robar un maletín que contenía documentos y planes del Estado Mayor boliviano y todo lo demás, y también contenía, si no me equivoco, dinero. O sea, eso fue una proeza legendaria de él. Eso trajo justamente al lado paraguayo, ¿verdad? Y el Estado Mayor paraguayo supo, gracias a eso, varios de los planes de batalla, de movimiento estratégico y táctico, ¿verdad? Que tenían previsto hacer los bolivianos. O sea, es una leyenda en el sentido de que a veces se le atribuyeron más cosas o cosas que no hizo, ¿verdad? Pero es una realidad en el sentido de que sí existió. Está bien identificado el señor. Recibió, yo vivió en el tiempo que yo viví, porque yo hasta ahora me parece recordar cuando murió. Un tipo muy identificado, ¿verdad? Un héroe paraguayo, ¿verdad? Que su gran don era la capacidad de infiltrarse, ¿verdad? Y adquirir conocimiento, adquirir justamente documentación importante, sacar justamente información relevante del enemigo. Él existió, existió. Oscar, de una parte de tu exposición saqué la conclusión de que ganamos la guerra por poseer una identidad como nación y por una cultura de guerra que la adquirimos durante la Guerra Grande. Mi pregunta es, Oscar, ¿esa identidad crees que sigue viva en el Paraguay o que desapareció? Yo en realidad, o sea, justamente esa era una cosa que yo me cuestionaba, si es que, por ejemplo, nosotros continuamos, ¿verdad? Teniendo esos elementos, ¿verdad? Que nos permitieron aguantar tanto tiempo la guerra de la Triple Alianza y después nos pudieron también justamente hacer la jornada del Chaco. Es difícil de poder justamente, ¿cómo te voy a decir? Poder medir eso, porque normalmente una cuestión es lo que uno dice, que puede ser una fanfarronada, y la fanfarronada se comprueba que no es fanfarronada justamente que en el momento en que sucede lo otro, ¿verdad? Uno se pone en el papel que le corresponde. Por eso es que Dios no quiera que tengamos otra guerra para probar si nos da todavía el cuero, ¿verdad? Pero sería un experimento de laboratorio, un experimento sociológico. Creemos que tenemos esa mística, creemos que vive en nosotros todavía el alma del Guará, de los titanes del 70 y del terrible Yacaoré, pero de ahí a la práctica, por supuesto, hay unos cuantos estadios de distancia, ¿verdad? Una de las cuestiones es la creencia, yo creo que sí, que vive en nosotros, ¿verdad? Pero la única forma justamente siempre de que la teoría pueda ser probada es la práctica, evidentemente. A mí me gustaría creer, ¿verdad?, de que hay cosas que hemos perdido y que, si no bien son de guerra, son de otros elementos también constitutivos de una nación. Por ejemplo, algo que es destructivo en una nación es la corrupción. El Paraguay, lastimosamente, justamente ahora con esta época de pandemia y todo lo demás, hemos visto de que hubo muchos actos de corrupción de gente tan miserable, ¿verdad?, que fueron capaces justamente de comerciar con los medicamentos y otras cosas que eran para el pueblo que se enfermaba. Y ese tipo de cosas, no, si uno ama su país, no puede estar haciendo. O sea que en la paz es donde tenemos que demostrar también si tenemos todavía las agallas y las capacidades de nuestros ancestros, ¿verdad?
Y ahí por lo menos estamos bien aplazaditos, ¿verdad? Lastimosamente. Pero ¿no opinas que esta situación actual del COVID es como una guerra que estamos librando y dentro de todo nos tenemos una identidad y seguimos, tenemos un espíritu de unión todavía? Existen excepciones, pero en su mayoría seguimos unidos y por un objetivo común que es vencerle al coronavirus. Bueno, en ese sentido sí, o sea que yo creo que nos unimos en función a justamente eso de que cuando el paraguayo se une cuando tiene un enemigo externo. Es cierto, ¿verdad? El tema de la corrupción de unos pocos, ¿verdad? Es una lacra social, ¿verdad? Por otro lado, a lo mejor tenemos que rescatar de tantas otras personas, por ejemplo, que se desviven por armar las ollas populares, por ejemplo, ¿verdad? Y otras cosas. Ahora, la gran diferencia que hay, por ejemplo, ¿verdad? En el tema este de un coronavirus, ¿verdad? Y el tema de la guerra en sí, es que la guerra es espectacularmente nociva desde el punto de vista de que en realidad está originada y mantenida por el hombre. O sea, es el hombre el que tiene la voluntad, es un colectivo que tiene la voluntad de hacerle daño a otro colectivo. Sin embargo, el tema de esto de una enfermedad no se le puede atribuir a nadie ni a nada en particular, ¿verdad? En ese sentido, lo que la guerra es realmente una, es algo terrible que nos acompaña desde siempre, porque es una institución creada por el hombre y mantenida por el hombre y en el cual hace falta una voluntad del hombre, ¿verdad? Para hacer daño a otro hombre. O, hombre, se entiende, hombre y mujer, ¿verdad? Sociedades enteras. En ese sentido, la guerra es una paradoja total, o sea, es la muerte del derecho del otro, ¿verdad? Y sin embargo, no se puede traer más o menos como una enfermedad. Ahora bien, lo interesante de la guerra es que, si es que vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de los cuatro jinetes del apocalipsis, como se suele decir, normalmente en un lugar donde hay una guerra, inmediatamente arrastra a los otros jinetes. O sea, no, es normal que donde haya habido una guerra, después haya hambruna, después haya enfermedades, haya plagas, ¿verdad? Haya cosas que se diseminen de aquí para allá, es normal. O sea que en eso también es terrible la guerra. El jinete de la guerra arrastra a los otros a esa zona, a ese pueblo que está sufriendo eso. Y por otro lado, ¿verdad? El tema de que es una cuestión, ¿verdad? Que lastimosamente requiere constantemente, ¿verdad? De que haya personas, ¿verdad? Que quieran hacer el mal a otras personas, que quieran matar a otras personas, que quieran apropiarse de territorio o algo de otras personas. Genial. Tenemos acá, te voy leyendo acá en los comentarios de The Sentinel. Dice, estoy de acuerdo con lo de las cañoneras, fue un capricho de Bozano y obedecía a la estrategia de abandonar el Chaco. Las cañoneras no tenían capacidad antiaérea, totalmente de acuerdo y no sos el único historiador que piensa así sobre las cañoneras. Sheila Ríos, tiene una pregunta, dice, ¿es cierto que el petróleo fue uno de los intereses por el territorio? Bueno, el petróleo es lo que se da a llamar el oro negro. El petróleo, ya, o sea, los yacimientos petrolíferos, ¿verdad? En el Chaco y todo lo demás, ya habían sido descubiertos antes de la guerra del Chaco. Bolivia ya explotaba yacimientos petrolíferos justamente en esa zona en la cual el ejército paraguayo se acercaba a fines de la guerra. Después de eso, prácticamente en todo el territorio boliviano, en todo el Chaco, prácticamente no se encontraron nuevos yacimientos. El petróleo en el siglo XIX estaba a ras de tierra en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que la humanidad, ¿verdad?, consume tanta, pero tanta energía, que prácticamente todos esos yacimientos a ras de tierra, pero hace rato que desaparecieron. Y entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Nos vamos cada vez más y más hacia el fondo para tratar de conseguir justamente petróleo. Hoy en día, inclusive, ¿verdad? Se explotan ciertas cuencas marinas, inclusive debajo del mar,
buscamos el caro petróleo, ¿verdad? Para que funcione nuestra sociedad. Es la energía fósil más útil que existe, nuestros motores, etcétera, etcétera. Con todo eso, se cree que el petróleo se va a agotar en 30 años. ¿Qué pasa con el tema de del Chaco, del petróleo y el Chaco? Existe la posibilidad, ¿verdad?, de que hayan tenido algo que ver la Standard Oil y la Shell, la estándar norteamericana de los Rockefeller, hablando inglesa o holandesa. Pero es un poco difícil de probar, ¿verdad? Resulta ser que las guerras normalmente, ¿verdad?, suelen costar mucho más. O sea, las guerras no siempre tienen un justificativo económico, porque en realidad la mayoría de las veces, ¿verdad?, las guerras terminan costando mucho más que aquellos males económicos que se pretendía subsanar. Un elemento que a cualquier persona le tendría que hacer pensar: la vida humana vale más que todo el petróleo del mundo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, eso ya tendría que haberle hecho recular a cualquier persona que tenga ciertos valores, evidentemente, ¿verdad? Por otro lado, lo que se dice es que en el Chaco hay petróleo, pero que todavía está a tanta distancia, o sea, que tan profundamente están justamente estas capas de petróleo, estos huecos donde se concentra el petróleo, que hasta hoy en día todavía no es económico extraerlas. O sea, ¿qué pasaba, verdad? Hoy en día, si es que tenemos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el petróleo? Cuando el petróleo se encontraba a ras de tierra y había pequeños lagos de petróleo en ciertos lugares como Arabia y todo lo demás, y bueno, quitar ese petróleo y llevar no costaba casi nada, o sea, costaba muy poco. Después tuvieron que buscar bajo tierra, y cada vez está ladrando más y más, ¿verdad? Entonces el petróleo comienza a costar más caro, porque conseguir extraer cuesta más caro. Bueno, lo mismo pasa justamente, lo que pasa, según dicen, es que en el Chaco sí hay, pero está a tanta profundidad que hasta ahora no se justifica el costo-beneficio. A lo mejor dentro de 10, 20 años, cuando el petróleo sea todavía más escaso, entonces van a poder llegar a más profundidad y ahí van a comenzar a sopesar de que probablemente, ¿verdad?, ya vale la pena extraer el petróleo de ahí. Hasta ahora no sé, sinceramente no sé. O sea, esa es una de las especulaciones que hay. Es algo tan especulativo. En la época de Federico Franco se dijo que se confirmó que había petróleo. Y a lo mejor llegaron a una de las capas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta de que si se llega, por ejemplo, a encontrar el petróleo ahí, hay que crear acueductos, hay que crear un montón de cosas para quitar el petróleo, para que pueda justamente llegar a la parte donde se industrializa eso, ¿verdad? Se procesa eso. El petróleo negro, negro, así como se extrae, evidentemente, requiere de un proceso otra vez para que llegue a nuestros vehículos. Y entonces tiene todo hay que hacer unos cuantos estadios más, ¿verdad?, para llegar a eso. El tema de que el petróleo es, ¿verdad?, uno de los elementos, ¿verdad?, para tener en cuenta en la guerra. Y sí, se puede tener, ¿verdad?, pero a resultas de lo que ha pasado en los últimos 80 años, hasta ahora no ha sido explotado ni nada, porque por lo visto no es todavía económico, hasta ahora por lo menos. Sí, no es rentable. No es rentable, hasta ahora no es rentable, por lo visto, porque si no ya tuviéramos, ya estaría siendo explotado ahora mismo. Sí. Tenemos la última pregunta acá, dice: ¿se puede considerar que se usó de modelo la contienda entre Paraguay y Bolivia para la Segunda Guerra Mundial? Justamente eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? El tema de la creación, o sea, la Segunda Guerra Mundial tiene, desde el punto de vista táctico y estratégico, ¿verdad?, justamente la guerra de tercera generación, unos cuantos elementos novedosos, ¿verdad? El tema de la brisket, o sea, la profundidad de alas justamente, y el tema de juntarse las alas detrás de los grupos, es similar a lo que sería el corralito, evidentemente, ¿verdad? Pero por supuesto con medios acorazados, o sea, movimientos mucho más rápidos a través de campos, llanuras y compañía, ¿verdad? O sea, hay una situación X. No, es lo mismo evidentemente en los medios, ¿verdad? O sea, que los medios, ¿verdad?, con los cuales contaban, ¿verdad?, el soldado paraguayo para hacer el corralito era a pata. O sea que no podía, justamente, no existía otra forma de llegar detrás, de hacer esas pinzas, ¿verdad? Lo que después sí se hizo.
Lo que sí se podría rescatar de todo este tema es, por supuesto, un avance, ¿verdad? En el tema de la concepción de la guerra en sí, del elemento táctico. Si bien Sir Basil Liderhard, ¿verdad?, ya había desarrollado prácticamente la concentración en masa de blindados en los años 20, y del cual se valieron justamente los alemanes, ¿verdad?, para después desarrollar la Blitzkrieg y también esos elementos, ¿verdad?, que hacen a la guerra moderna, ¿verdad?, que son las Panzerdivisionen. El sistema de corralito probablemente habrán visto, ¿verdad?, justamente en la Guerra del Chaco, ¿verdad?, cómo funcionaba muy bien, ¿verdad?, siendo usado por la infantería. En la Guerra del Chaco también se dan justamente los vicios de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que son la defensa estática, que justamente provocó tantas muertes en el Occidente, en la Guerra de Occidente, en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y con resultados, pero pequeñísimos, ¿verdad? Por conseguir 100 metros cuadrados, ¿verdad?, morían, pero un montón de gente. Eso fue superado justamente en la Segunda Guerra Mundial por la guerra de movimiento, por la Blitzkrieg, por la guerra de constante movimiento. Y entonces en la Guerra del Chaco vemos justamente los vicios de la Primera Guerra Mundial y vemos las virtudes de la Segunda Guerra Mundial. El vicio de la Primera Guerra Mundial, cuando la defensa es estática, se queda, se aferra a un terreno, ¿verdad? Y las virtudes de la Segunda Guerra Mundial, cuando encuentra un punto fuerte, ¿verdad?, comienza a rodearlo, comienza justamente a buscar el punto débil, ¿verdad? Y en último caso, si no puede agarrarlo, ¿verdad?, entonces termina justamente por saturarlo, ¿verdad?, por rendirlo por inanición. Eso ya se observa en la Guerra del Chaco, que fue usado constantemente en la Segunda Guerra Mundial. Pero como ya dije, eso también se inscribe dentro de algo elaborado ya en los años 20 por Sir Basil Liderhard, que se llama la estrategia de aproximación indirecta. Entonces, probablemente Estigarribia también haya leído a Sir Basil Liderhard, y también justamente los alemanes seguro leyeron, ¿verdad? Y de eso salió la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no sé hasta qué punto realmente los generales alemanes, por ejemplo, se habrán fijado, ¿verdad?, en la Guerra del Chaco, y de eso habrán elaborado. O sea, yo creo que habrán elaborado con la visión de Sir Basil Liderhard, y después justamente vieron cómo funcionaba, ¿verdad?, a nivel práctico, pero a nivel de infantería, ¿verdad?, en la Guerra Chaqueña. Los estados mayores de todo el mundo constantemente están estudiando todas las guerras porque tratan de aprender. Las guerras son laboratorios, ¿verdad?, para los pensadores de la guerra, para los pensadores del arte de la guerra. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos el gusto de tenerte acá con nosotros. Somos WIE UNA Paraguay y estamos encantados de aprovechar tu vasto conocimiento si es que vos querés volver a unirte a nosotros, ¿verdad? En otro momento oportuno. Y muchas gracias. Yo también me siento muy, pero muy bien, muy agradecido de haber participado de esta charla, ¿verdad? Me encanta, este tipo de temas me encantan, evidentemente, ¿verdad? Y estoy muy agradecido, y también a las órdenes. O sea, si alguna vez quieren hacer sobre otro tema o un tema en particular, estoy a las órdenes. Cuando quieran, muy, pero muy buenas noches, que pasen bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos los presentes.